Bueno, muy buenas tardes para todos. En este video vamos a corregir, ¿sí? La idea de este video es corregir todo lo que tiene que ver con el parcial 1. Voy a dar una devolución uno por uno y después el tema de la nota lo voy a subir aparte, y lo mando por mail o en estos días lo subo también al servidor, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con el blocking de Carranza. Voy a chequear que los blockings estén bien. Básicamente el método de corrección va a ser este. Voy a chequear que los blockings estén bien y después paso directamente ya las correcciones más detalladas al spline. Sí, pero repito, el tema de la nota después lo subo al servidor. Esto es exclusivamente de corrección. Recuerden que lo que se evalúa es que la calidad del playlist esté correcta, que no falten, mejor dicho, que no estén prendidos los controladores, obviamente que la animación esté bien, que las correcciones que fuimos viendo clase a clase estén aplicadas y una cosa muy importante que se va a tener en cuenta también a la hora de subir o bajar puntos. Es lo que se trabajó clase a clase. ¿Sí? Si yo estuve viendo avances, me mandaron mails y demás, obviamente que la nota va a ser mayor por una simple cuestión de mejoría, ¿sí? Que van mejorando y yo fui viendo el avance. Aquellos que me entregaron de golpe algo que nunca vi, sepan que voy a ser un poco más riguroso. ¿Bien? Ok, vamos a ver primero el blocking de Carranza. Bien, como blocking funciona, ¿sí? Hay algunas cuestiones que veo raras. Por ejemplo, ese movimiento final quedó un poco rápido. Y este de este personaje también. Como que levanta de golpe muy rápido. Pero bueno, vamos a dejarlo pasar en el blocking. Vamos a ver qué tal el spline, ¿sí? Lo que sí estoy notando en el blocking es un principio de animación que es el staging o la puesta en escena. Donde el espectador necesita ver primero un personaje y después al otro. No podemos poner dos cosas que son importantes, ¿sí? Como por ejemplo este tirando desesperado y este riéndose al mismo tiempo. Lo que haría yo es que este tire, que se quede cansado, que este se le ría, ¿sí? Porque el espectador necesita siempre enfocar la atención en uno de los dos. No podemos estar mirando uno sabiendo que el otro está teniendo un acting que lo define, que es importante. Eso es lo que corregiría en el blocking. Vamos ahora a pasar al spline, así ya vemos la versión final, a ver qué cosas mejoraron, qué cosas no. Bueno, primero, vamos a verla completa como corresponde. Bueno, hay varias, bastantes cosas para corregir, ¿sí? Una de las cosas que obviamente tiene incidencia en que haya tantas correcciones es que nunca vi nada de esto, ¿sí? Cosas que quizás si las hubiese visto antes no estarían en el resultado final. Vamos a arrancar con el flaquito. Acá el personaje, una cuestión principal que vimos el primer día de clase, que es el balanceo del personaje. Vos acá me estás planteando una caminata y hay momentos donde el personaje tiene solamente el pie izquierdo apoyado en el piso. ¿Qué significa esto? Que todo el peso del personaje va a tener que inclinarse, ¿sí? Va a tener que centrarse en ese único punto de apoyo, cosa que acá no está pasando. ¿Cuál es el resultado de esta pose en la vida real? Básicamente el personaje se tendría que caer, ¿sí? Para su derecha. Entonces, cuando da este paso se inclina para la izquierda, cuando da este paso tiene que inclinar para la derecha. Eso primero respecto a una cuestión más física. Después, cuando lo estás haciendo avanzar, tené cuidado cuando haces esto y estás trabajando en IK, que no se note que los IKs de las muñecas se mantienen en el lugar, ¿sí? O sea, uno cuando camina no deja los brazos anclados en el espacio. Eso es lo que evidencia básicamente es que hay IKs que no acompañan el movimiento del cuerpo. Ojo también esta pose, ¿sí? Que está apoyado solamente con la pierna derecha y además de estar desbalanceado en, vamos a decirlo, de lado izquierdo o derecha, también está desbalanceado de frente o atrás. Es decir, el personaje está el punto de apoyo acá y la mayor cantidad de masa está acá, ¿sí? Entonces estaría cayendo para atrás y para la izquierda en este caso. Hay que centrarlo siempre el personaje en todas las vistas. Ahora, vamos a pasar más adelante. Bien, a ver. Bien, hay momentos que también fueron cosas que hubiésemos visto antes si me lo mandabas. Y es que, bueno, primero la colisión, ¿sí? Ten en cuenta que esas cosas no pueden pasar en una animación ya final entregada porque está entrando el brazo en la cabeza. Esto siempre es algo que hay que corregir antes. Otra cosa que también está pasando es que solamente se está moviendo el brazo, ¿sí? Algo muy curioso es, se están los dos haciendo lo mismo al mismo tiempo, o sea, los dos están rascando la cabeza. Lo cual no es muy recomendable porque parece que estuviese imitándolo, ¿sí?
Y al margen de eso, lo que más me molesta, igual acá, más allá de que los dos estén haciendo la misma acción, es que fíjate que lo único que estás moviendo es solamente el brazo. O sea, obviamente que la acción de rascar la cabeza está centrada acá. Pero igualmente, vos, si te pones al espejo y te rascas la cabeza, vas a ver que vas a balancear un toque el cuerpo para un lado y para el otro, vas a balancear la cabeza, vas a mover el brazo, ¿sí? Falta lo que se llama metabolismo en la animación, mover siempre un poquito al personaje, acompañando la acción principal, que obviamente es el rascado de cabeza. La pose acá está muy bien, está bien equilibrada, ¿sí? Eso está bien. Bien, acá dijimos entonces la colisión, ¿sí? Ojo con eso. Bien, me gusta que hayas laburado el tema del estiramiento del brazo, me parece que está buenísimo. Acá hay una pose rarísima. Fíjate acá, vos tenés esto, la rodilla, el pie, ¿sí? O sea, la rodilla está apuntando para allá y el pie lo tenés apuntando para adelante. En la vida real, al menos que el personaje pueda dislocarse sin problemas las rodillas, esto sería imposible, ¿sí? O sea, habría que rotar un poquito para allá el pie para que acompañe la rotación de la rodilla, que está muy bien la rodilla, pero le falta lo que tenés acá. En este personaje, en este pie, perdón, lo lograste muy bien. Bien, ahora, ¿qué pasa acá? Acá hay un gran problema de peso, ¿sí? O sea, el ejercicio, la parte más importante, si le querés decir, o sea, era todo, obviamente, pero una de las cosas más importantes era esta, el momento, el levantamiento de peso, el ejercicio se llama así. Y está fallando bastante, ¿sí? Si te fijas, acá me estás planteando que al flaquito le pesa un montón, ¿sí? Las poses están buenísimas, cómo trabajaste la cabeza, eso me encanta. Ahora, me estás planteando que al tipo le cuesta horrores levantar esa pelota. De hecho, yo te diría que no podría ni levantarla. Y de golpe, ¿qué pasa? Se levanta sola la pelota. ¿Sí? Fíjate que, de hecho, se levanta cuando el personaje está volviendo. No tiene sentido. Ahí la pelota pierde peso totalmente porque el personaje la está levantando con los brazos flexionados como si fuese un globo. Y acá directamente la pelota queda como anclada en el aire y el personaje se mueve solo. ¿Sí? Eso es raro también. O sea, acá está mal. La parte de crucial del ejercicio del parcial, que es levantamiento de pesos, está mal. ¿Sí? O sea, la pelota se levanta sola de golpe ni se mueve, y no porque esté apoyada sobre el personaje, porque el personaje se mueve de una forma también desequilibrada. Ten en cuenta que si los puntos de apoyo están acá, el personaje está así, se estaría cayendo para atrás, cosa que pasa después, ¿sí? Pero debería pasar ya, no dar este pasito, porque el momento donde más desequilibrado está es acá. Las manos congeladas en el espacio, ¿sí? Acá está demasiado doblado el pecho, no es que tiene un arco, es que me planteaste algo así, lo cual es extraño, ¿sí? Y bien, acá pasa lo mismo. De golpe la levanta como si nada la pelota. Digo, la pose es como que le cuesta, pero si vos tenés las manos agarrando algo de acá y flexionadas, significa que no le pesa. Si vos tenés el personaje así, ¿sí? Con los pies como los planteaste, perfecto, ahí. Y el objeto pesado siempre cuando pesa algo tiene que estar ahí abajo. Y las manos del personaje agarrándola bien de abajo, ¿sí? Si vos me decís que la pelota la levanta y como si nada, sin apoyarla sobre su pecho porque ahí está separado y encima los brazos flexionados, ya te digo, ahí perdió bastante peso la pelota. Y ahora a ver cómo siguen. Bien. Está bueno que anticipe para lanzar. No está bueno que lo haga saltar con los pies flexionados. Vos ten en cuenta que el salto es en realidad la consecuencia de que, las piernas se estiraron por completo y recién ahí nos podemos separar del piso. Si vos haces un salto donde intentás saltar arrodillado, te apuesto eso y no vas a poder. ¿Sí? Si querés saltar así, es imposible. Tenés que despegarte del piso lo que más puedas. Y recién, quizás en esta pose, cuando estás completamente estirado, recién ahí saltarías. Pero todo el tiempo antes tenés que estar pegado al piso. O sea, el salto está mal hecho. Y acá está muy rápido. Es raro este. Es como que, genial, hasta acá estamos bien. Y de golpe, pum, al piso, ¿sí? Y la pelota, entiendo que la quisiste hacer acelerar, pero es un poco mucho. Además, supuestamente, si yo sigo tu lógica, esta es una pelota muy liviana. Pero de golpe, además de caer de golpe, ¿sí? Valga la redundancia, hace una animación muy extraña. Es como que parece un salto, como que faltan frames en la animación. Bien, eso sería lo del chiquito, ¿sí? Son bastantes cosas que hay que corregir.
que no están al nivel que exige este parcial. Vamos a ver el de la derecha. Bien. Fíjate que los dos hacen como lo mismo en un momento, también acá. Uno se tira para atrás y el otro también, eso queda raro. La pose del gordito riéndose está buena. Lo que no está bueno también es que cuando mueve un pie, acá hay dos cosas. Primero, bueno, lo mismo de antes, no balancea el cuerpo. Segundo, fíjate que no termina de apoyar el derecho y ya está levantando el izquierdo. Hay un momento donde el personaje levita. Ojo la interpolación ahí, hay una recontra colisión de la mano derecha entrando en el pecho. ¿Sí? Hay que elaborar, cuidar más eso. Cuando ríe, es raro, habría que también darle un poco más de movimiento al resto del cuerpo y no solamente que se note que estás moviendo este controlador. ¿Sí? Pues parece que estás moviendo este controlador y quizás un poco el del pecho y apenitas el de la cabeza. Mover un poco más el brazo, darle destiempo, que, o sea, que las carcajadas parecen que son como, vos tenés, mirá, la carcajada la tenés, punto A es este, ¿sí? Ahí tenés el A, bien, y después el otro extremo es atrás, B. Entonces, lo que pasa es A, B, A, B, A, B, es como siempre el tipo se ríe igual. Y en realidad hay que darle un poco más de variación a la risa, ¿sí? Tipo que en algunas levante más el brazo, que en otras lo baje, que cambie la pose. Está como muy robótico. Bien, esta pose está un poco demasiado exagerada. ¿Qué es lo que hace acá? O sea, no se llega a entender esto, ¿sí? Está bien, me hiciste esta pose, ok, que es una sorpresa, pero mantenerlo en el lugar, que el espectador entienda qué es lo que está pasando. No se entiende, porque de golpe, de forma rápida, aparte, cambia eso, ¿sí? A esta pose, muy muy raro. Y fíjate cómo interpola la muñeca, ¿sí? Fíjate esa pose que está rara también. Ahí pierde equilibrio otra vez, lo mismo de siempre, el pasito, ¿sí? Ojo ahí los icas que quedan congelados también, ahí de vuelta. Fíjate, es como que la mano de golpe quedó congelada en el espacio. Ese saltito no me disgusta, y acá de golpe el personaje dice pum, y se congela por 46 al 67, o sea, casi que se congela por un segundo entero, ¿sí? Tenés un JPG ahí, no es una animación esa. Eso también, tenerlo en cuenta. Falta también armonía en los dedos, ¿sí? Acá veo, no llego a ver por el, me parece que está demasiado como, hay un dedo gordo así, después tenés la mano, tenés otro dedo así. Justo no lo llevo a ver bien porque está como el personaje ahí. Y después, otros dedos así, ¿sí? Y eso está raro en realidad. O sea, no es una mala pose quizás para otra situación, pero para esta habría que darle un poco más de armonía. No digo dejarlos como está por defecto, pero sí quizás darle una pose más. Ahí. El dedo gordo ahí, ¿sí? Y está bueno que quieras separar un cachito los dedos, pero trata de darles, por ejemplo, ahí y un poquito ahí, ¿sí? O sea, acá me quedo como, no, me quedo muy parejo, pero vamos a hacer algo más parecido. Si vos tenés la mano ahí y ponés el dedo gordo acá, así, ¿sí? Y después está bien, vos podés darle ahí a este dedo, por ejemplo, y este sí lo podés separar un cachito, que no quede junto. Ahí se entiende un poco mejor, ¿sí? Entonces ahí que lográs una simetría en la pose. Y no necesariamente tienen que estar los dedos juntos, pero esto ya, uno para acá, otro para acá y otro para acá, queda raro. Seguimos. Bien, acá pasa otra cosa muy rara, y es que para mirar para abajo, lo mismo te desafío que lo hagas vos, mirar para abajo con los brazos arriba es antinatural. No imposible, pero es antinatural, ¿sí? Y fíjate que acá el Rick te está diciendo, estás haciéndolo mal porque el pecho de golpe está teniendo una forma muy rara. ¿Qué es lo que falla acá? Y bueno, que hay que bajar un poquito los brazos, ¿sí? Apenitas, te digo, no digo de llevarlos acá abajo, ¿eh? No, 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 digo, vos querés mantener como que el personaje está quizás mirando para abajo, pero con los brazos arriba, bueno, bajalos un poco igual, baja un toque los omóplatos. Labura eso para que el Rick no se te rompa como se está rompiendo ahí. Bien, acá también esta acción está demasiado rápida.
Bien, y esto es muy raro. Entiendo que quisiste hacer como que el tipo la levanta de una, pero no le das tiempo arriba al espectador. A decir, yo lo que haría es, pum, la levanto de una porque soy reforzudo, me encanta esta pose, pero mantenerlo ahí un cacho, aunque sea que tiemble, que se quede en el lugar y no que baje acá. Pierde un poco de sentido. Esto está bueno que Lance estaba viendo esto, ¿no? Y se quede como destartalado en el piso, me parece que está bueno, pero yo tampoco rompería así la pierna. La dejaría como esta, que lo hiciste muy bien. Bien, en general creo que hay muchas cosas para corregir. Claramente lo habrás escuchado en los 15 minutos de grabación. Pero más que nada, creo que lo principal, ¿sí? Sacando todas cosas más básicas como metabolismo, actividad y demás, que obviamente suman, lo principal que es el pasaje de pesos no está bien hecho, ¿sí? Así que nada, va a haber que pulir bastante, bastante esta animación. Bien, seguimos con Fernández. Bien, me gusta, el blocking está muy bueno. O sea, las poses están muy bien hechas. La parte física se la nota bien también. Bien, como blocking es bueno, ¿eh? Y las poses están excelentes. Estaba viendo nomás una cosa. Ojo acá esta mano, ¿sí? Que se pianta ahí en el 308. Y cuando se trabaja blocking, en realidad, y esto lo aprendí, yo también lo hacía así antes, que no se trabaja el blocking de algunas partes nomás, como acá ves, solamente moviste la cabeza y el brazo. No, siempre hay que mover todo, porque en realidad uno cuando se mueve siempre mueve todo. Ojo acá cuando este levanta el pie, que lo laburaste bien antes, pero acá no, el balanceo del torso, ¿sí? Fíjate acá, queda en un pie, debería ir para la izquierda, que lo hiciste acá, pero ya acá debería estar un toque balanceado respecto a esto. Bien, el resto de las poses muy muy buenas, muy bien, esta pose está bárbara, ¿sí? Muy buena. Bien, bien el blocking, bien planteado. Vamos ahora con, esta es lo mismo, sí, me gustaba más esta porque está más de perfil. Vamos con spline 1, no sé qué será spline 2, debe ser puestas de cámara distintas, asumo. Bien, vamos a ver el spline. Me gusta que tenga algo de sombra, está bueno, no sé cómo. Las habrás, ah, las activaste, claro. Levanta, buenísimo. Muy bueno, lindo laburo. ¿Sí? O sea, si le hacemos unas correcciones más, está listo para un reel. Bien, ¿qué corregiría yo de esto? Esta pose es excelente, excelente el metabolismo que mantiene. ¿Sí? Esto, ¿sí? Cuando hablo de metabolismo, hablo exactamente de esto. Ojo nomás acá, fíjate que hay un momento donde el personaje está con los dos pies en el aire, ¿sí? En realidad es despego al izquierdo recién cuando el derecho apoyó. Si te pasa que, uy, pero si no despego al izquierdo el IK se me va el demonio, bueno, es porque hay algo mal en la pose entonces, porque la rodilla no llega. No podemos forzar el pie a que haga algo que no puede, es como que vos con tu cuerpo quieras llegar a un lado sin mover una rodilla, ¿no? Y decís, no llego, ¿qué haces? Movés el pie derecho más cerca y movés la rodilla del izquierdo, ¿sí? Pero nunca mover los dos pies al mismo tiempo. Es una pavadita, pero suma un montón. Es casi imperceptible, no es algo que se note mucho, pero ojo. El metabolismo está excelente. Me encantan las poses donde observo una cosa y observo la otra. Me gusta que el concepto de staging está bien logrado, ¿sí? Vemos lo que hace este primero, después vemos un toque a este. Acá este se escupe las manos. El otro tiene un metabolismo, pero está como, ok, estoy en el lugar, pero no me prestan atención a mí, sino que está laburando en este momento el de la derecha. Entonces, acá está bueno, pero yo lo que haría es también, es raro que solamente esté este dedo y este separado y estos no, pero no recuerdo en este momento si tiene dos o tres dedos acá, así que lo voy a pasar por alto. Porque yo hubiese separado más un poco todos los dedos. Bien, seguimos. Me gusta el metabolismo que tienen los personajes todo el tiempo. Lo dije mil veces, pero es algo que destaco. ¿Sí? Es un concepto muy bien aplicado. Bien, acá cuando levanta el flaquito. Bien, ¿sí? Muy bien los pasitos cortos.
pero noto que no está aplicado el concepto de pasito, está como interpolado, pose A, pose B, y falta que levante un toque en el medio de la piernita. Es como que está todo arrastrando los pies, ¿sí? Y en algún momento estaría bueno que levante. Está muy bien, el peso de la pelota está muy bien. Un poco rápido esto. Sí, lo haría un toque más. Si le está muy pesado, es imposible levantar tan rápido. Ahí un poco pierde la coherencia de la pelota. El lanzamiento está para mí muy muy bien. ¿Sí? Tun, 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 tun. Agarra, levanta. Bien, entiendo que acá voy a perdonar, no lo voy a dar por válido, que a este le cueste mucho menos levantarla porque es más forzudo. Pero lo que sí no tiene mucha lógica es la velocidad que adquiere la pelota acá. ¿Sí? Es como que de repente es un globo y no termino de entenderse que aquí sí está aplicado un slow motion cuando baja, porque no queda bien. O sea, no queda bien la pelota. A ver, la pelota, el ejercicio básico de pelota, ¿no? Acá dibujé las tres poses principales, A, B y C. Y el ejercicio que dice que la pelota sale acelerada. O sea, tipo, acá, la pose que sigue. Estoy ignorando el stretch y el squash, ¿sí? Y después se va haciendo cada vez más cerquita arriba, donde va perdiendo, o sea, la cantidad de dibujos, o sea, de frames, lo que representa es que va perdiendo velocidad. Acá también. Y acá pasa lo inverso, ¿sí? Se empieza a separar cada vez más, se separa, acelera y llega al piso. Y no es lo que está pasando acá. Acá lo hiciste al revés. Cuando la pelota cae antes de que él le pegue la volea, o sea, la pelota sube y cuando baja, vos lo que hiciste fue que baje rápido, ¿sí? Y cuando se acerca al piso, va cada vez más, más cerquita. ¿Qué es lo que genera esto? Que no parezca una caída de la pelota, sino que parezca un aterrizaje. Como que tiene unos propulsores de cuando cae, fíjate. Acá no. Cuando cae, como que los propulsores se activan y tiene menos distancia un fotograma del otro y como que aterriza la pelota y no está quedando bien. Si es un slow motion, la pelota está bien, pero no está bien el resto de los personajes, ¿sí? Si es un slow motion, deberían estar mucho más lentos los otros dos personajes. Por eso digo que no funciona en caso de que esa sea la intención. Lo mismo pasa, o sea, cuando sube. Es como que sube despacito y de golpe adquiere mucha velocidad al final. O sea, está al revés el tema del movimiento de la pelota, ¿sí? El resto está bien. O sea, patea. A ver. Bien, acá lo resolviste bien el tema de los pesos, ¿sí? O sea, que en el locking no estaba contemplado, del balanceo del personaje, digo, ¿no? El gordo. Levanta, le pega. Ojo, ¿eh? Cuando le pega, que estoy pensando. En realidad el pie izquierdo no debería separarlo del piso, ¿sí? Porque es como que vuela ahí. Y cuando cae, o sea, acá, el tipo debería agacharse y dar unos pasitos más para adelante, no quedarse ahí. O sea, agacharse porque cae como una pelota y dar unos pasitos para adelante. Y acá, esto está perfecto, o sea, está muy bien. Un poco lento. ¿Sí? O sea, hay demasiadas poses entre, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 poses. Habría que resolverlo en la mitad, ¿sí? O sea, yo haría esa pose perfecto, pasaría directamente a esta, ¿sí? Y después podemos poner esta, y después ya esta, y después sí, el rebote está perfecto. Y me encantan las poses en general del trabajo, están muy bien. Y me encanta que anticipe y se ría, eso está buenísimo, ¿sí? De hecho podría terminar riéndose y no volver a la pose como si fuese un robot. Se queda riendo y ahí termina. Muy bien cómo se levanta el de la derecha, ¿sí? Cae. Eso, ¿sí? Es un muy buen trabajo. A que le podríamos pulir un poco más, ya lo tenés. Te felicito. Vamos con Carrillo. Bueno, primero acá, acordate de apagar los controladores. Sí, creo que en el spline están apagados, pero ojo eso. Bien, muy bien el blocking, ¿eh? Cumple, está perfecto. Vamos directamente al spline entonces.
Bien, lo que noto es que estoy viendo lo mismo que vi la última vez. No veo las correcciones que te había mencionado aplicadas, ¿sí? Entonces, como que no tengo mucho más para agregar, más de lo que comenté la otra vez, que era principalmente la caminata esta, que no estaba buena, que no definía el personaje para nada. Era como, bueno, lo tengo que desplazar de A a B y aplico las poses clásicas de caminata que conozco, y en realidad habría que darle un poco más de acting, laburar con el tema de los arcos, ¿sí? Porque los arcos no solamente son la línea de acción de pose del personaje, sino también con la caminata. O sea, si el personaje va a ir de acá a acá, tenés dos maneras: hacerlo así, como hiciste vos, que es como el tipo se desplaza prácticamente, fíjate, de forma lineal. O si querés hacerlo un poco más cartoon, que puede hacer un arco, ¿sí? Como me agacho y subo. Entonces, anticipa, esta es la pose 1, el anticipo, ¿sí? Anticipo y la pose 2. Entonces el intermedio también sirve como una anticipación a que después se va a parar. Eso sumaría un montón y lo resolvés en tres poses, ¿sí? Uno, dos, tres. Y de hecho, no diría que sea un fotograma atrás del otro, pero bastante rápido, tipo Gumball. ¿Viste el maravilloso mundo de Gumball? Una cosa así. Seguimos. Bueno, eso ya lo hablamos ahí. Lo que te había mencionado también era que estaba raro acá que acariciaba la pelota y no la levantaba. Acá la pelota como que está bien, no es el pecho que lo levanta, está bien. Bien, y acá como que la animación termina y el personaje se transforma en un pedazo de cartón que cae y queda ahí, ¿sí? Me acuerdo que lo que te había dicho era estirar el brazo, que caiga después el brazo. También te había hablado el grandote, me acuerdo. Seguramente te dije, o te estoy diciendo ahora, bueno, que faltaría también un poco de rebote al cuerpo cuando cae, queda como todo en el lugar. Lo único que se mueve es la manito atrás, pero se ven un par de píxeles nomás. Y respecto al grandote, veo varias cosas. Una, no sé si las había notado la otra vez, pero bueno, esta es una de las cosas que hay que mirar. Cuando uno dice terminé de animar, bueno, hay que mirar estas cosas. Por ejemplo, las colisiones, ¿sí? Acá ambos brazos están atravesando al personaje. ¿Y esto por qué es? Pues probablemente pasaste de blocking a spline y no pensaste en intermediar. ¿Cómo se soluciona esto? Muy fácil, agregas un keyframe, solamente un keyframe, del brazo este, que en vez de que esté acá, decís, bueno, este brazo en el momento este va a pasar por acá, ¿sí? Y automáticamente, en el momento que gira, se corrige eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, ahí sí, otra vez la colisión de la mano, fíjate cómo pasa una por encima de la otra. Está muy bien que le diste metabolismo al personaje, que se mueve siempre en el mismo lugar, eso está bueno. Que me acuerdo que te lo había dicho, que estaba muy bien, que acá también cuando bajaba cabeza, bajaba torso, ¿sí? O sea, está bien aplicado eso. Ojo nomás acá, que está moviendo solo la cabeza y en realidad debería seguir moviéndose todo un poquito el personaje. Esta pose también es rara del cuello, ¿sí? Que se tire para atrás así, es como un poco forzada, difícil de hacer, pero va a ser, voy a saber que es complicado, y se está atravesando un poquito la pera al pecho. Bien, eso, ¿sí? Creo que lo principal es que veo muchas cosas que me parece que había mencionado y no están aplicadas. Lo que más me llama la atención, falta pulir bastante acá. Momentos de animación, dijiste, bueno, ya está, se cayó y quedó ahí. Falta pulir eso, animar todo lo que es la caída del personaje. Falta pulir el tema de las colisiones, muy importante. Eso te pueden desaprobar una toma solamente por eso. Si decís, uy, la puta madre, me olvidé de esto. Importante. Las poses están muy bien y la caminata. La caminata molesta mucho porque no representa para nada al personaje y a la estética que me venís planteando durante toda la toma. Eso, ¿sí? Bueno, vamos con Godlier. Bien, el locking está muy bien. Perfecto. Bien, el locking funciona. Vamos a ver el spline, que es lo más importante. Digo lo más importante porque ya vi bastante de lo tuyo.
bien, veo algunas cosas que mejoraron bastante. Bien, algo que me sigue molestando es esto, es como esta pose, es como voy a anticipar que voy a agarrar la pelota, pero espectador, asegúrate que lo estoy haciendo. Es raro, es como que demasiado obvio, ¿sí? Más corta la anticipación es ir al Graph Editor y bajar un poco para que los brazos queden un toque más abajo. Es esto, ¿sí? Fíjate, raro, se mueven demasiado los brazos y el resto del cuerpo quieto. Es como, aparte son robots, brazos, piernas, y ahora agarro, ¿sí? Y es un poco más esto que hiciste acá, esto, ¿sí? De mover todo. Fíjate, acá lo lograste bien, y eso da naturalidad. Esto queda como, ¿sí? Como si fuese un robot. No es la idea, esta es la idea, muy bien. Acá me sigue haciendo ruido que falte un arco, me hace mucho ruido esto, ¿sí? Si es algo pesado, esto me hace ruido. Más allá de la cuestión física, me hace ruido por la pose. Es una pose incómoda esta. Si vos me planteabas la pelota, ya te voy a hacer lo mismo. Me parece que esto ya lo hice. Y tengo un déjà vu, pero lo voy a volver a hacer. Tenemos pose A. Me lo vas a tener que bancar a hacer de vuelta. Pose A. Pose B. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En el medio me está diciendo, ok, ese es el intermedio. Y hay un principio de animación que se llama arcos, ¿sí? Que plantea básicamente que todo en la realidad se mueve a partir de arcos. Los seres humanos, al menos que seamos robots, nos movemos a partir de arcos. No solamente arco en lo que se refiere a línea de acción, que ya lo estuvimos trabajando, sino también en movimiento de objetos. Esto significa que la pelota, en realidad, si vos vas a interpolar estas dos poses, debería ser esta, y la pose que falta es esta. Esa pose automáticamente te mejora todo, te mejora la línea de acción en el personaje, no te genera esta pose incómoda, ¿sí? Te va a permitir que los brazos se estiren ahí y agarren, te va a permitir curvar, te va a permitir quizás curvarlo al personaje ahí, ¿sí? Y fíjate, lográs una línea de acción mucho más interesante que esto que tenés ahora, donde la línea de acción se rompe bastante. Fíjate, vos tenés esto acá, esto ahí, este pie por acá, este otro acá, ¿sí? Le falta un poco de rotar el pecho, en este caso sería algo así. Pero estaríamos rompiendo la física de la pelota. Entonces, fundamental para mí el arco a la hora de levantar la pelota, no lo veo corregido eso. Bien, cuando lanza, está bien, puede lanzar hacia adelante, es una licencia válida. La pelota está muy bien. Para mí está muy bien animada. Faltaría hacerla rodar un poco, pero está muy bien, ¿sí? O sea, que no frene en seco, que vaya un cachito hacia adelante y después hacia atrás. Pero me parece que está bien. Esto está bien, ¿sí? Acá queda un poco congelado el personaje. Pero está bien. Y acá sí. Fíjate lo que. Siempre mirando el flaquito estoy, ¿eh? Fíjate que se mueve pecho y los dos brazos están congelados. Queda muy mal. Le falta metabolismo al personaje cuando está en stand-by. Y metabolismo no es muevo algunas partes, es muevo todo y con coherencia. De hecho, metabolismo también es bueno para que no quede todo este tiempo en esta pose. ¿Sí? No significa lo mantengo en la última pose que tiene de la animación importante y simplemente lo muevo en el lugar. No, también significa le doy un cambio de pose. ¿Sí? Tipo, hace un pasito hacia atrás, cambia un toque la pose. Eso. ¿Sí? Cuando alguien te habla a vos y vos estás escuchando, no estás como un robot moviéndote un poquito en el lugar. Te movés, cambias un poco de pose y demás. Eso. Vamos a hablar con el grande. El grande me parece que está muy bien logrado, ¿eh? Bueno. Acá, en esta puesta de cámara, voy a ver si me mandaste otra puesta de cámara, pero creo que no. En esta puesta de cámara no estoy viendo el gesto del grandote. ¿Sí? O sea, sé que acá le está haciendo como tiramera, pero no se ve. Al margen de eso, no me molesta tanto eso. Me molesta sí que se mueve solamente el brazo. ¿Qué pasa con el resto del cuerpo? ¿Es un recortable, un maniquí? No. Te tendría que mover, ¿sí? Cosa que hiciste muy bien acá y lo mantuviste en el lugar. Acá se agacha, acá ojo que se mantiene el IK de la mano izquierda, que es la que estamos viendo en el lugar. Acá, fíjate, ¿ves? Ojo eso. Acá me gusta, pero es como que se mueven solamente los brazos y la cabeza, pasa lo mismo. Le falta mover, ¿qué cosa? El torso. Está en una posición también un tanto comprometida en cuanto al equilibrio. En realidad vos pensás que
Va a quedar raro esto donde lo voy a hacer, pero el peso lo está ejerciendo acá. ¿Sí? Y los puntos de apoyo están acá. ¿Dónde se distribuye todo este peso? ¿Cómo debería ser la pose? Bueno, un toque más hacia atrás, aunque sea un pie, ¿sí? Para poder resistir todo ese masacote que tiene arriba. Me gusta la pose de los dedos, me encanta, ¿sí? Está muy bien lograda. Y, a ver, lo que no me gusta es esto. Le falta escala a las cosas. ¿Escala en qué sentido? En velocidad. Vos me estás planteando algunas cosas muy robóticas. Pose A, pose B, ¿sí? Vamos a suponer que esta es la escala. Uy, un pulso del orto. Vamos a suponer que esta es la escala. Ahí, ¿sí? Y vos me decís, bueno, esta es mi pose A, esta es mi pose B. ¿Cómo llego de la pose A a la B? El torso lo que hiciste fue, bueno, una pose, otra pose, otra pose, otra pose, otra pose. Están más o menos todos a la misma distancia. Y en realidad lo que le suma muchísimo a la estética es trabajar las escalas. Viste que el otro día subí justo en el grupo que tenemos de Facebook cómo cada cartoon trabaja de forma distinta las escalas. Por más que sea realista y tenga muchos dibujos, hay una aceleración y una desaceleración, que es uno de los principios más importantes de la animación. ¿Qué es lo que haría yo? La clásica Gumball que va perfecto para cualquier estética de cartoon, que es pose A, pose B. Bueno, meto un par de intermedios acá, acelera muy de golpe y después se va frenando cada vez más despacito hasta llegar a esta pose. Entonces esto queda como un pose to pose, ¿sí? Pose A, pose B y hace rápido. Eso va a mejorar muchísimo el acting y evita que pasen cosas como lo que te pasó con la cadera acá, fíjate. Se levantó. Se levantó y cuando se levanta hace ese pasito al mismo tiempo, que queda medio raro. Está muy bien esto, ¿sí? Pero también el tipo va como que se cansa, ¿sí? Queda como cansado en el lugar y dice que no. Bueno, darle más fuerza a esa caída con las escalas también, con la cantidad de frames, porque no puedo decir dibujos ahora que hay entre una pose A y una pose B. En general me gusta lo que veo, ¿sí? No digo que está mal, pero digo que hay muchas cosas que faltan pulir todavía, algunas de ellas que ya las mencioné, pero creo que el ejercicio está muy bien, la duración es buena, las poses están bien logradas, falta principalmente lo que tiene que ver con pulir los intermedios, algunas cuestiones. Pero, y darle más metabolismo a los personajes en momentos muy importantes. Acá, cuando este ya lanzó y tira, la atención del espectador pasa toda al de la derecha. Y fíjate que decís, bueno, lo estoy mirando y queda en el lugar. Entiendo que tu intención es que el personaje quede como, what the fuck, en el lugar, pero está duro. Y eso no queda bien, ¿sí? Bien, bien, Goldier. Seguimos. Bueno, vamos con Lucioli, que ya lo vi bastante. Vi varias versiones, así que vamos a ver. Bien, y había una editada. El blocking ya no lo miro porque lo vi mil veces, ¿sí? Así que eso lo vamos a evitar porque está más que bien. Antes que nada, valoro dos cosas, más allá de la animación. Todo el tiempo con el que lo fuiste trabajando, las entregas, las correcciones, ¿sí? Eso suma muchísimo a la hora de poner la nota, tenerlo en cuenta. Y valoro también que te metiste a hacer algo complicado y no es que hiciste, bueno, voy a hacer algo muy complejo y al final quedó en la nada, no. La verdad que valió la pena arrancar con tiempo, ir viendo correcciones, ¿sí? Se nota en el producto final. Esto está bien. Respecto al spline, ¿sí? Me parece que hay cosas que ya tenemos resueltas, que están muy bien. Acá me hace un poco de ruido que hay como una frenada en el momento que se agacha. Es como que se frena. A ver, se frena ahí y después baja fuerte, pero nada, es minúsculo. Esto está muy bien, ya lo vi también. El lanzamiento quedó, esto está bueno. Está muy buena la edición también trabajada, ¿sí? Cómo le cuelgan los brazos está muy bueno. Este pasito ya lo vimos mil veces y está muy bien. Sigue habiendo algunos pops en en los bracitos, ¿sí? Ahí, brazo derecho, fíjate. Pasar de esa pose a esa genera ruido y pasar de
Esta, a esta también. Sí, son pequeños pops que molestan un toque. El levantamiento está bien, lo sigo viendo raro, pero no te voy a decir nada porque es como que es muy complicado. En realidad, no es complicado, porque está muy bien. Estarás pensando, hincha pelota. No, no, pero está muy bien. Lo que creo que me sigue generando la sensación de que se levanta muy autómata es que falta moverle para adelante y para atrás la cintura, jugar con eso. ¿Sí? Acá está para adelante, cuando levanta va para atrás y después se puede centrar un poquito. Pero el resto está bien, ¿sí? Agarra, me gusta la anticipación que generaste en los dedos, está muy bien. Buenísimo esto, esto yo lo vi, está perfecto. Bien, me encanta que también moviste un poquito la pelota, está buenísimo eso. Se va para atrás, se levanta, esto está perfecto. A ver acá. Hicimos que anticipe y acá. Bien. Quizás lo que hubiese terminado de generar la sensación de que viene acá, que está bien hecho igual, es en esta pose, la pierna, digo, se me ocurre ahora, ¿no? Ahí, ahí y ahí, ¿sí? Entonces esto ayuda a unir más esta pose con la que estaba acá. Y ya en el frame que sigue o en dos frames, tac, tac, vuelve y está acá, ¿sí? Eso se me ocurre, por ejemplo. Bien, acá me hace ruido esto, porque no está interpolado esto. Eso es raro. ¿Por qué no está interpolado y esto sí? A ver si está en otra versión. Zonas eliminadas. Eso me hace ruido con este. Entiendo quizás que el TP como que llega hasta acá y el resto lo agregaste de extra, ¿sí? Pero igual, hubiese estado bueno, es una boludez lo que faltaba terminar. Porque entiendo que laburaste pose a pose, pero eso había que terminar un cachito. Respecto al resto lo veo bien, entonces, a ver en esta pose si hay alguna cosita más que estaba viendo en las piernas, en los pies. Había visto algo, me parece, en el pie. No. Ahí, sí, ojo con eso. Ojo el pie ahí que se mueve solo. Bien. Muy bien. Está muy bien. Sí, tiene esas cosas a terminar de pulir. Me quedo en la duda qué pasó con el momento que le pega a la pelota, pero el resto está más que bien. Y como dije al principio, valoro, ¿sí?, todo lo que se trabajó desde el momento uno en el que se dio la consigna. De hecho, voy a decir que es una de las cosas más importantes a la hora de tomar a alguien en un laburo. Así que muy bien. Vamos a continuar. Bueno, Maldonado que está acá abajo. Vamos a ver el locking. Algo de Maldonado ya había visto bastante también. Muy bien que estuviste entregando clase a clase. Bien. Bien. El blocking funciona, ¿sí? Funciona. Vamos a ver el spline, donde aparece la verdad. Bueno. Ya estoy viendo algunas cosas para mencionar. Bien, tiene varias cosas, ¿sí? Algunas que a esta altura de la carrera no deberían pasar. Por ejemplo, cuando esto se revolea, o sea, la velocidad que trae la pelota, a ver. Es rarísimo, ¿sí? O sea, la animación de la pelota, quitando los personajes que no los vimos todavía, la animación de la pelota está bastante rara. Fíjate que cae como un globo, ¿sí? Como que de golpe flota la pelota y de golpe se acelera. Está raro, eso es lo que más me llama la atención hacia la vista,
de física, y como te decía recién, es lo que ya debería estar claro a esta altura de la carrera, ¿sí? O sea, había que pulir bastante. Vamos a ver acting de personaje y levantamiento de pesos, que es una de las cosas más importantes también del trabajo. Voy con el de la izquierda, ¿sí? Con el flaquito. Ojo acá, ICAs completamente estirados. Además de generarte el brazo así, cuando estiramos el ICA, acordate que automáticamente lo que va a pasar es que cuando vuelve a flexionarse, fíjate, pop, pega un pequeño saltito, ¿sí? Eso. Otra cosa que me pasa al principio es como que estoy viendo como dos locos que están hablando. ¿Por qué? Porque los dos están haciendo ademanes que son importantes, uno que lo desafía, el otro que le dice algo, que mira la pelota, y está pasando todo al mismo tiempo. Por eso digo que es de locos, porque no se dan, no entienden el código de emisor-receptor, después cambian los roles, ¿sí? Entonces, eso es lo que molesta principalmente, es un principio de animación que ya mencioné en las correcciones anteriores de los chicos, que se llama staging o puesta en escena, donde lo que determina es, además de la posición de cámara, angulación y demás, determina que mientras un personaje está haciendo algo importante, llámese reírse, llámese desafiar o lo que fuere, el otro, obviamente que no queda congelado, pero no puede estar haciendo otra acción en el mismo nivel de importancia. Es decir, el de la derecha claramente es un tipo que lo está desafiando y se le está riendo, ¿sí? Entonces, yo tengo que asegurarme que el espectador presta atención a ese personaje en el momento que está haciendo esa acción. Una vez que termina de reírse, ok, el otro puede empezar a levantar o puede empezar a hacer la acción importante, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Fíjate, acá este le señala, ¿sí? Sigue señalando, le hace así con el pulgar y el otro ya está hablando. Y es como, pero pará, ¿cuál de los dos está hablando acá? Eso por un lado. Ahora, otra cosa que también me molesta es que es como que hiciste el blocking y después pasaste todo el spline y lo dejaste así. No laburaste las pausas, el timing, ¿sí? Lo voy a anotar acá como la principal corrección de esto. Timing, ¿sí? Esto está faltando. ¿A qué me refiero con timing? Timing de esto, fíjate. El tipo señala, vuelve para atrás, va para adelante, va para atrás, gira, no da pasitos, patinan los dos pies al mismo tiempo en el piso. Es como que están todas las poses interpoladas, pero no están animadas. Hay una gran diferencia entre el blocking, donde vos tenés una pose y tenés otra pose, ¿sí? Obviamente que el software en el medio te lo va a interpolar como se le canta. El animador, lo que diferencia el animador de un operador de software es que el operador de software hace los keyframes y quedan así, ¿sí? Y el animador es el que sabe cambiar esa interpolación y como prender la llamita de la vida, ¿sí? Me salió una cosa muy metafórica. Darle vida significa empezar a trabajar las interpolaciones, darle pausas, que el personaje llegue a una pose, se quede, que el espectador la entienda, pasa a otra pose, ¿sí? Y que no quede todo tan lineal. Esto que vos tenés acá es muy lineal, es como pose, 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 ¿sí? Parece un robot. Fíjate que aquí mismo acá, la pose, por eso yo te dije, el blocking está bien. ¿Por qué? Porque la pose está bien lograda. ¿Qué es lo que falla? La interpolación. Ahí falta aceleración, desaceleración, que golpee, ¿sí? Lo mismo pasa al principio con la de la izquierda. Entonces, dos grandes principios de animación que están fallando en la primera parte donde hay puro acting, o sea, hasta el frame 200, es el timing de las acciones, ¿sí? Y también lo que está fallando es el staging, o sea, la puesta en escena que ya había hablado de lo que es. Vamos con el levantamiento del de la izquierda. Está muy lento todo, ¿sí? Es como, si vos estás levantando algo, no podés dar un paso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya pasó un segundo y no llegó a la mitad del paso. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 4, 35, 36, 37, 37 frames. Es decir, poquito más de un segundo. Un paso de un segundo sosteniendo una pelota que pesa 20 kilos, ponele, nunca puede ser realista. Y realista me refiero a creíble, ¿sí? Porque en cualquier estética, nunca cuando levantás algo tan pesado. De hecho, vos fíjate que estás planteando como que lo levanta, ¿sí? Y le viene el peso encima y ¡pum! Tiene que caer con fuerza. El timing sería algo así como ¡tac! ¿Sí? ¡Pum! Levanto. No. Esto. ¿Sí? Simplemente es acelerar, porque las poses están bien. Hace fuerza y ¡pac! Lo levanta. Ese sería el timing que debería tener. Bien. Ahora, ojo con moverlo en el lugar y que la pelota quede fija. Digo, no está mal, pero siempre trata de moverlo un poco, que no quede quieta. ¿Sí? Bien, acá está bien que planteaste como que lo apoya un toque en la rodilla para cambiar de posición. Eso está perfecto, la pose también. Pero ojo acá. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿de dónde sale la fuerza que lo impulsa a él
para poder hacer esto? ¿Dónde está la fuerza? Si estaba acá, este punto de apoyo, y el personaje va a lanzar, yo te digo, perfecto, porque el punto de apoyo está acá, no puedo dibujar, ahí, ¿sí? Y cuando el tipo lanza va a tener este pie acá, esto acá adelante, ¿sí? El otro pie quizás va a seguir acá, ahí, y el tipo se va a curvar hacia adelante y lanza el objeto. ¿Dónde está la fuerza del apoyo? Acá. Pero si vos me llevas el punto de apoyo a la hora de lanzar, que es el momento crucial, ahí adelante, y al mismo tiempo, al menos que tenga una zurda, una pierna izquierda que sea, no sé, una pierna biónica, esto es imposible, ¿sí? La fuerza para este lanzamiento está viniendo del culo, de acá atrás. Es como si alguien viene y dice, te voy a empujar de acá atrás para que puedas lanzar. Esa fuerza, que obviamente no hay nadie que lo esté empujando del culo, es lo que está generando que quede raro, ¿sí? Y si bien las poses estas están bien, acá empieza el problema, ¿sí? Ahí está raro, no tiene la fuerza necesaria. Bien, el golpe, viéndolo en tiempo real, lo que me genera es lo siguiente. Me encanta cómo reacciona el tipo. Sí, pero obviamente es muy lento también. Es una muy lunar la gravedad que tenemos, como si estuviésemos en la luna. Muy lunar y además cuando cae, esta pose es extremadamente buena, ¿sí? Por más que esta pierna esté media rara, es muy buena la pose. Si vos caes así, mínimamente te desplazás un toque, te desplazás y terminás acá, ¿sí? O rebotás. Vos me estás planteando como el tipo tiene la espalda brojo y cuando cae contra el piso queda enganchado ahí. Queda raro, ¿sí? También queda raro el timing, que es un poco lento. Pero aún así, a pesar de que es lento, fíjate que, a pesar de ser lento, ¿sí? Sigue estando demasiado rápido, es medio paradójico, sigue estando demasiado rápido para la fuerza con la que viene esta pelota. Esta pelota viene muy despacito y le pega con una fuerza que decís, che, mirá cómo se ha ido disparado. Entonces, la velocidad de caída del personaje tiene que estar por 2, o sea, al doble de velocidad de frames. Y la pelota mínimamente por 3, ¿sí? El lanzamiento, la fuerza, para que empiece a tener todo un poco más de coherencia, como está cada cosa en diferente timing, ojo con eso. Después, lo de la caída de la pelota, bueno, ya lo hablamos, ¿sí? Fíjate varias referencias de caída, porque es como que la pelota tiene vida propia. Si una pelota cae de arriba para abajo, nunca puede ir así para adelante como si nada. Ojo con eso, revisate bastante el ejercicio de la pelota, digo, con esto no te estoy diciendo que no sabes animar ni nada, ojo, no, te estoy diciendo que conceptos importantes y que son muy básicos hay que reverlos, ¿sí? Porque esta animación tiene cosas muy buenas, pose, muy bien trabajadas las poses, por eso no te dije nada del blocking, pero tiene muchos problemas a la hora de interpolar. Entonces yo repasaría quizás una ejercitación más básica. No, ya te digo, no porque no puedo hacer un pique de pelota, pero sí para que repases bien el tema de las curvas de animación y las aceleraciones y las desaceleraciones. Bien, una vez que tengas eso, vas a animar la pelota de taquito, ¿sí? Y una vez que también hagas ese ejercicio, aunque sea solamente una pelota lo que estás animando, te va a poder interpretar mucho mejor, vas a poder interpretar, perdón, mucho mejor lo que es el movimiento en el personaje y vas a poder interpretar mejor cómo modificar una interpolación para realmente transformar la animación, cómo trabajar pose a pose, el tema de las escalas, ¿sí? Que también le mencionaba a Goldieve esto. Si vos tenés una pose A y una pose B, no puedes ir de forma lineal. O sea, no puedes hacer keyframe, 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 keyframe. No. Vos tenés pose A y pose B. Y vos decís, bueno, quiero ir. Esta es la pose principal del tipo parado, esta es la pose principal del tipo agachado. Bueno, que arranque a moverse despacito, porque nadie se arranca a mover. Ningún coche pasa de 0 a 100 en un frame, ¿sí? Arrancás despacito, repentinamente cambias la pose y después también se va frenando despacito. Esto se llama timing, ¿sí? El timing que te da acting. Y el acting te da credibilidad. ¿Sí? Esto también es timing, pero es un timing continuo. Solamente te da credibilidad si estamos hablando de un robot. Pero si no, no. Bien, varias correcciones, ¿sí? Varias cosas que mejorar. Va a haber que pulir bastante, bastante este ejercicio. Obviamente que me lo puedes ir mandando y lo vamos viendo, ¿sí? Bien, pasamos al que sigue. Bien, vamos con Manrique ahora. A ver, Manrique. Blocking.
Bien, el blocking ya lo había visto, creo. Bien, el blocking está bien, es una buena guía. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el playlist. Con el spline, perdón. Consulta, ¿qué es lo que tiene el personaje a la izquierda? ¿Un celular? ¿Un libro? Porque es como que está teniendo algo, pero no estoy viendo qué. Ojo con eso, ¿sí? No te olvides de prenderlo a la hora de tirar el render. Porque así yo te digo, tiene una parálisis en la mano izquierda. Pobre, está bien, pero no está. Pero acá interpreto que es un celular porque lo vuelve a mirar, ¿sí? Pero si no, te digo, te iba a decir que parece en serio que tiene la mano paralizada, que faltaba animarla. Bien, vamos a ver algunas cuestiones también. Vamos a arrancar con el flaquito. Primero, esta caminata está como muy, muy robótica, ¿sí? Nadie camina así. Le falta un poco de acting, un poco de que me defina quién es este personaje. Ahora, vamos a avanzar. Mira, se queda congelado, ¿sí? O sea, entiendo que, y ha pasado también con otras correcciones de otros chicos de este mismo TP, si te fijas más atrás. Cuando lo hacemos rascarse la cabeza, obviamente que la acción va a estar concentrada ¿dónde? En el rascado de cabeza, en la cabeza. Pero eso no significa que el resto del cuerpo no se vaya a mover, ¿sí? O sea, el resto del cuerpo se va a tener que mover igual. Entonces, por más que vos hagas la acción de parar el colectivo, rascarse la cabeza, mirar para la derecha, no es que solamente pones en juego la parte del cuerpo que te conviene o la más importante, sino que ponemos en juego todo cuando nos movemos. De hecho, ponete frente a un espejo y vas a ver que si te rascas la cabeza, se te mueve el torso, se mueve el pecho, la cabeza, ¿sí? Se mueve todo. Entonces, eso es bastante importante. Seguimos. Bien, esta pose está bien. Tac, tac. Bien. Ok. Esto está bien, pero ¿qué pasa? Cuando el tipo se ríe, ¿sí? Lo mismo que todos los que hicieron reír al pibe este hicieron lo mismo. Pose A. O más adelante. Pose B. Pose A y pose B. La pose B termina acá. Y la pose A termina acá. La cabeza, ¿no? Estoy tomando. Entonces, ¿qué hiciste? Pose A. Pose B. Pose A. Pose B. Pose A. Pose B. Que se ríe como si fuese un ciclo. Eso le quita mucho realismo a la animación. Veo que laburaste el overlapping del brazo un poquito. Lo veo en algunos momentos. Ahí, por ejemplo, veo overlapping. ¿Sí? Que no está mal. Pero le falta un poco más. Le falta moverse. Que sea más natural. Vas a ver que si vos te reís frente a un espejo. No, lo haces de manera tan, tan robótica, ¿sí? Eso por un lado. Lo mismo cuando cambia, que está muy bien la animación cuando cambia, pero también queda en la misma posición. Es como que agarraste dos ciclos y dijiste, bueno, activo este ciclo, desactivo y activo este. ¿Bien? Bien, pero más allá de eso, el que más ruido me hace no es el flaquito, sino que es el gordo. Y vamos a ver por qué. Tiene varias cuestiones importantes que recalqué en la clase. ¿Sí? Erika, ojo con estirarlo mucho. Y si lo estiraban mucho, acuérdense que tenían en esta parte en el controlador de la mano, podían activar el auto stretch o auto squash, no me acuerdo ahora el nombre que tenía este rig, que lo que hace justamente es permitir que se estire y no generar este pop ahí con el IK. ¿Sí? Ah, está activado. Entonces quizás no se activó en ese momento o quedó raro. Ojo con eso. Acá, a ver. Acá me da la intención, no me da la sensación de que el tipo está tirándose para atrás tanto que se estiran los brazos, sino que en realidad me da la sensación de que se le rompen los músculos. ¿Por qué? Porque si vos tirás para atrás y te estirás, que está muy bien, faltan dos cosas. Una, no mover la mano, ¿sí? La mano tiene que quedar fija en el lugar porque lo que en realidad se está estirando es todo el cuerpo. Y dos, si tira ahí, la escala es la siguiente. Vos tenés el tipo agachado, pose A, y el tipo pose B ya estirando, y vos tenés que tener un poquito más acá adelante. Entonces vos tenés
el agachado acá, ¿sí? Y lo estás planteando muy bien. ¿Qué haces? Haces una escala muy violenta, ¿sí? Ahí, perfecto. Y acá ya está tirando. Pero después lo está dejando en esta etapa, ¿sí? Vos lo está dejando congelado el tipo. Y en realidad no. Vos tenés que darle levemente un movimiento, apenita, ¿sí? Como ir moviéndolo de a poquito, ahí, con poquitos frames, que si esta era la pose, que acá, un segundo después, esté un poquito más hacia atrás todavía, ¿sí? Entonces eso lo que va a generar es rápido, lento, lento, como que le cuesta. Vos acá lo que estás haciendo es rápido y queda en el lugar. No, uno tira y se queda hasta temblando un poquito el cuerpo, como que estás tirando la pelota, ¿sí? Bien. Ahora, tanto le cuesta tirar, pero de golpe le viene el poder y la levanta como si nada. Como si esto fuese, ah, pero era una boludez levantar esto. Y eso se cae la coherencia y la lógica de la física. ¿Bien? O sea, ¿es pesado o es liviano? ¿Bien? Acá, en esta pose, perfecto, como le hiciste caerse, ¿sí? Porque entendiste bien el tema de la física. Te estaba por decir, ojo acá que se desbalancea, pero no, se desbalancea a propósito porque se cae. Perfecto. Pero se está cayendo como una hoja de, como una tabla de madera, porque cae y queda en el lugar. ¿Qué falta? En esta pose le falta overlapping. Falta que la. Upa, se me fue un poquito la mano con el. Con la punta del lápiz. Ahí estamos. ¿Qué le falta? Le falta esto, mira. Overlapping. ¿Qué es el overlapping? El destiempo, la inercia de las cosas. Si vos tenés esta pose acá, vos podés traer la pelota acá, ¿sí? Que la pelota caiga primero porque se le soltó de las manos, pero que las manos sigan estando acá arriba, ¿sí? Ahí. Que un pie puede seguir tendiendo a estar arriba mientras que el otro cae, que la cabeza tiende a estar un poquito más adelante, que llegue primero el cuerpo y después los brazos, pero que no, que llegue todo junto, tac, tac, y después encima hay un frame que se nota que hay un error, que quedó en blocking o algo, que es este, a ver. Eso, fíjate la cabeza. Desaparece, aparece, hola, chau, se va de vuelta. Entiendo que hiciste un rebote, pero es un rebote tan cortito. Y es tan mínimo lo que se ve a la cámara que parece un error. Salta. Hay algo que decís, che, ¿qué se le escapó por ahí? ¿Sí? Bien. Esto está bien. El timing me parece que está bueno. Como, no, estoy vivo. ¿Sí? Está buenísimo. Y se vuelve atrás. Eso. Hay muchas cosas que fallan a nivel física. Levantamiento de pesos, que era lo más importante del TP. Pero nada, a ver, tiene cosas que me parece que están bien resueltas, sobre todo de pose. Hay otras de animación que le falta pulir bastante, ¿sí? Seguimos. Igual también destaco que me has mandado cosas, no me desayuné con esto de golpe, así que eso siempre se tiene en cuenta, ¿sí? Siempre. Concepto, nota de TP, todo. Seguimos. Viendo acá el blocking de Enrique y estoy ya notando algo desde el blocking, que es que acá le está costando levantarla, la pelota de golpe se mueve sola, ¿sí? Y de golpe, ping, la levanta como si nada con los brazos flexionados. Esto ya me está empezando a molestar desde el blocking porque siento que la pelota en un mismo personaje, no es que uno es más forzudo que el otro, no, no. En un mismo personaje, algo que de golpe le pesa, de un momento para otro tiene la fuerza necesaria como para levantarlo. Eso está rompiendo un poco la coherencia. Vamos a ver cómo se resolvió en el spline. ¿Sí? O sea, el blocking está bien aplicado técnicamente, pero a nivel animación hay algunas cosas que ya empiezan a hacer ruido. Vamos a ver acá. Bien, levanta. Bueno. Bien, pasa lo mismo, ¿sí? De golpe la pelota se levanta, aparte las manos están patinando ahí, fíjate, patinan las manos, y de golpe la pelota viene. Viene, y eso que era tan pesado, de golpe la levanta como si nada el tipo. En realidad, si esto estuviese pesado, los brazos siempre tendrían que estar así. Uy, otra vez lo mismo. Los brazos siempre tendrían que estar así, mira. Acá.
y el brazo ahí abajo, ¿sí? Y la pelota acá. Siempre como que le pesa. Y esto tirado para atrás, porque le está pesando. ¿Sí? Algo así. Pero acá me estás planteando que de golpe le deja de pesar. Sin ir más lejos, lo lleva para atrás sin problema. Y acá hay una cosa mucho más importante que eso, que es esto. ¿Sí? Mucho cuidado con las colisiones. O sea, está entrando en la pelota el tipo. Eso está muy mal. ¿Sí? Porque aparte no es un frame que, bueno, un frame hasta Pixar tiene frames donde se colisionan las cosas, no pasa nada. Pero acá es un rato largo, ¿sí? Y se nota. Porque no es, uy, un dedito, es la cabeza que está dentro. Ojo ahí. Bien, acá hay un frame, todo este tiempo está congelado el personaje. O sea, se mueve un poquito, pero la pelota como que queda en el lugar. No le pesa absolutamente nada. Y cuando lanza, lo lanza sin problemas también, tipo, ah, mira, lo lanzo con una mano sola. Y queda raro, ¿sí? Algo que tanto le costó al principio levantar, que de golpe lo lance como si nada y lo tenga así, es raro. Bien. Además de que esta pose acá está desequilibrada, si te fijas, el punto de apoyo es este y el peso está acá. Ahí. Sí, o sea, el peso está acá y el punto de apoyo está acá. Te caes automáticamente. Incluso aunque no tengas ninguna pelota, te caes igual. Porque el peso en ese caso estaría acá. Torso más pelota en esta zona no pueden ser nunca sostenidos por esta zona de acá. Te caes. Bien, el lanzamiento lo noto un poco lenta la pelota, también, y no cae, aterriza, ¿sí? O sea, la pelota debería salir rápido, estar un toque acá arriba, y después caer rápido. Y acá vos me estás planteando muchos dibujos cuando llega. Con dibujos me refiero a cantidad de keyframes, ¿sí? O sea, al tiempo, muy lento cuando llega. Este, el de izquierda, teniendo en cuenta el pequeño, el gran error en realidad del timing de la pelota, la recibe bien cuando la recibe, pero patina las manos, ¿sí? Patina, es como que la pelota está enjabonada, no la agarra con firmeza, no es que la agarra de un lugar y siempre la agarra de ahí. Eso está raro, ¿sí? Se mueven también todo el tiempo el pie izquierdo, vos fíjate que no hay un momento donde los pies del grandote estén quietos, siempre se mueven, como que siempre patinan, y momentos como este que es peor, ¿por qué? Porque se mueven los dos, ¿sí? Se mueven los dos pies, entonces eso no hace que la animación quede bien, no queda creíble. Eso por un lado. Ahora, cuando la agarra de abajo, no lo veo mal, pero ojo también nuevamente las colisiones, ¿sí? Bien, acá queda congelado un rato, los dos quedan ahí bastante. Este está bien que respira, está bueno que lo hiciste respirar, está genial. Pero el de la izquierda queda bastante congelado, ahí unos frames. Va hacia atrás, te anticipa, está bien, y lanza. Lanza. Queda raro, porque acá se. Por más que no esté, se ve que no, nunca podría, en esta pose, así como está acá, ahí, jamás podría tener la mano acá atrás. Sí, o sea, se nota. Para falsear esto, mínimamente el codo, ponerlo acá. Con eso está bien. No hace falta que, no, por más que no se vea la mano esté atrás. Pero falsea el codo, aunque sea, porque está recto. Lanza y a ver esto. Bien, y acá cuando lanza, no hay ningún momento donde la pelota entre en contacto con el de la derecha, está siempre separada, ¿sí? Mínimamente tiene que haber un momento de contacto para que se vaya para atrás. Y se tiene que ir para atrás con la pelota. O sea, a ver, le golpea, ¿sí? Ahí. Y acá, no es así, acá es la pelota y el tipo abrazando la pelota. Sí, o sea, la pelota se lo lleva al tipo opuesto, no es que le pega y el tipo sale más rápido, no, salen los dos a la misma velocidad. Lanza, y ahora estoy viendo el de la izquierda. Bien, está bien la pose en la que termina, pero también, ¿no? Se arrastra, siempre se arrastra. Hay que tratar de elaborar un poco más los pasitos. Quedaron, como que quedó todo pasado spline y hay muchas cosas que faltó corregir, sobre todo en los pies. A ver, también ojo las interpolaciones de las muñecas ahí que hacen lo que quieren. ¿Sí? Mirá a la derecha lo que hace. Y se va. Ahí acordate que muy probablemente vos tenés la pose A, la pose B, y en vez de que haga lo que nosotros queremos, que es la lógica interpolación, a veces hace esto. ¿Sí? Por cuestiones desconocidas. En realidad entiende como que se enciman los pivots. La explicación es un tanto engorrosa, pero en realidad la solución es más sencilla. Agarrás esto, o sea, el controlador que te está dando el problema. Y vas a tangentes, Euler Filter, eso dentro del Graph Editor. Eso le falta a las muñecas sobre todo, ¿sí?
Eso también lo mencioné en clase. Bien, varias cuestiones de animación que no están bien aplicadas y principalmente el tema de pesos, que hay que corregir mucho eso. Vamos a ver Castanino, ¿qué tal? Bien, hay ideas buenas acá, pero desde el blocking ya, vamos a ver si en el spline se soluciona, como siempre digo. El blocking técnicamente está bien, pero a nivel animación estoy notando que el principio de puesta en escena, como ya mencioné varias veces atrás, está faltando. ¿Qué menciona este principio? Que básicamente no pueden pasar dos cosas importantes al mismo tiempo. Yo acá noto que el de la izquierda está ya anticipando para levantar, mientras que el de la derecha está haciendo gestos bastante importantes que lo definen, ¿sí? Entonces, esto está. Básicamente lo que genera es que el espectador no sabe dónde mirar, ¿sí? Entonces, si yo pongo esto, están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. Vamos a ver qué tal en el spline, ¿sí? Y acá también algunas cosas raras. Acá la cabeza queda abajo de la pelota, de golpe la cabeza viene atrás, ¿sí? Vamos a ver si se soluciona el spline. Repito, técnicamente está bien, pero a nivel movimiento y staging y principio de animación ya empiezo a notar algo raro. Ok, vamos a ver. Bien, debo decir que se me fue esa sensación. Bien, tiene varias cosas que están mal, pero digo, lo que había mencionado antes se fue, ¿sí? O sea, el staging funciona. Primero hace este los gestos y después se agacha el otro. Bien, así que nada, en ese sentido el staging quedó. Ahora, hay varias cosas que están mal acá, principalmente relacionadas con el ejercicio de levantamiento de pesos, ¿sí? Esto, ¿qué tiene? ¿Un abrojo en la mano? O un pegamento, ¿sí? Al menos que así sea, ponerle un guante o algo para que se note, porque si no, queda raro. Bien. Después, la anticipación esta me encanta. Me encanta, me encanta esto. ¿Sí? Y el destiempo. Torso, brazos. Excelente. Me gusta también la intención de que se le mueva ahí. Me gusta que vaya para atrás, no me gusta que vuelva para adelante. Porque parece un error de la pelota. ¿Sí? Y en realidad, si querés hacer eso, que vaya para atrás, vaya para adelante, tiene que ser más lento, porque es una pelota pesada. No puede hacer tuk-tuk. ¿Sí? Cuando lanza, ojo ahí, esa pose está muy forzada de la muñeca derecha. Ojo ahí los dedos que se están metiendo dentro de la pelota. ¿Sí? Bien, cuando cae hacia adelante de la izquierda, hay dos cosas que me molestan. Una, hay un tac que se pega ahí, fíjate, esta pose a esta, si lo veo de corrido, está muy muy juntita, o sea, es de un frame al otro y es una pose bastante distinta una de otra, entonces genera un salto, ¿sí? Segundo, lo que me molesta es que caiga todo al mismo tiempo, es como, che, dale, primero que caiga la pierna izquierda, por ejemplo, después el brazo derecho y después el brazo izquierdo, ¿sí? O sea, jugar con los destiempos que muy bien había jugado antes, es seguir con la misma lógica, ¿sí? Destaco acá la pose, podrías darle un poquito más de overlapping y automáticamente al darle más overlapping vas a ver que si vos pones un brazo más acá, el otro más arriba, ¿sí? La cabeza para arriba, eso te va a ayudar muchísimo a también llegar a diferentes tiempos cada parte. Y ahora el de la izquierda, que tiene el abrojo en la mano y lo pasa a la otra, que también tiene como una especie de abrojo, pero no tan notorio. Lo que me pasa con el de la derecha en esta parte es que lo hace todo muy rápido. Entonces, el espectador, ¿qué pasa? Ve esto, lanza, este lo agarra. Dale una pausa a este con la pelota agarrada para que el espectador pueda dirigir su mirada un toque al de la izquierda para ver cómo quedó abatido en el piso. Una vez que el espectador vio eso, bien, un poquito más lento, mostrás cómo anticipa, ¿sí? Llámese anticipar a la acción de ir también un poquito hacia atrás, curvarlo, darle un poco más de línea de acción porque esta pose está muy derecha. Dale línea de acción, llévalo para atrás, que la pelota venga para acá, así puede hacer esto, ¿sí? O esto hacia abajo. Y una vez que hiciste todo eso, ya el espectador dice, bueno, vi el lanzamiento de la izquierda a derecha, vi el flaquito que quedó abatido, y ahora estoy viendo que el otro se la va a tirar.
Ese concepto se pierde un poco, porque queda todo muy rápido. Bien. Lanza, está perfecto. Y a ver ahora esto. La pelota podría decir, a ver. La pelota está bien, ¿sí? Queda bastante creíble. Le faltan menos fotogramas a esto, ¿sí? O sea, tiene muchos fotogramas acá. Tipo, ahí la suelta y la pelota en este. O sea, después de esto, no puede estar ahí la pelota. Tiene que estar ya picando, ¿sí? Acá está muy bien esto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Las poses me encantan, pero tienen que acelerarse un poco. Me gusta que jugaste como que apoya la cola y después eso lo hace rebotar. Está buenísimo. Pero más rápido, ¿sí? O sea, esta pose está bien. Después viene esta y después cae. Ahí se puede desacelerar un toque cuando golpea y después cae. Pero esto tiene que ser ¡fum! Ahí, ¿sí? O ¡pum! Y después cae despacito. Tipo ¡pum! Así. Algo así, ¿sí? Que no sea tan lento. Bueno, esas serían las correcciones. Después cuando vea el tema de la nota voy a rever varias cosas, ¿sí? Hay varias cosas que fallan. O sea, tengo que pensar bastante este TP. Pero ten en cuenta que se pueden ir puliendo. Fíjate acá, mirá esto. Aplaude. ¿Sí? Y el brazo derecho, me doy cuenta acá porque es de otro color. Brazo derecho se encima con el izquierdo. ¿Sí? O sea, la mano derecha de hecho pasa para el otro lado. Ojo con eso. Choca automáticamente al color. Fíjate, hay un parpadeo de color ahí que decís, ¿qué pasa acá? Es eso, ¿sí? Bien. Seguimos. Vamos ahora con el que sigue. Vamos con camarero, por ejemplo. A ver qué nos trajo. Bien, el blocking funciona, ¿sí? Esperá que pauso. O sea, el blocking está muy bien. Habría que ver. Ojo acá que se colisiona un toque el dedo gordo dentro del cuerpo. Bien, el blocking está bien, yo ya lo había visto, así que está muy bien. Vamos a ver el spline, qué tal quedó. Bien, me gustó esto de sacarle una pose grandote. Mejora muchísimo, le da más tiempo a las otras. Sí, eso está bueno. Ojo acá que se están moviendo los dos pies al mismo tiempo. Sí, me estoy refiriendo al de la izquierda. También está muy constante, muy lineal esto. Sí, lo mismo que decía antes también. Vos tenés la pose mirando hacia adelante y la pose mirándose las uñas. ¿Qué estás planteando vos en esta escala? Vamos a hacer dos escalas. En la escala tuya pasa esto. Tac, tac, tac. O sea, es un timing constante. Pose A, pose B. En cambio en esta, que yo te propongo, por ejemplo, para darle un poco más de acting, vos pones pose A, en realidad primero planteás la pose B, ¿sí? Pose A y pose B. Bien, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un keyframe, por ejemplo. O sea, la clave acá es esta. Vos tenés la pose A y la pose B desde el blocking. Bien. Vas a hacer un keyframe bien cerquita de acá, o sea, en esta zona, ponele, registrás un keyframe ahí, ¿sí? Y lo vas a mover, no lo vas a copiar, lo vas a mover acá. Entonces, ¿qué va a pasar? La pose A va a ser esta. Esta va a ser una pose muy parecida a la B. Y esta va a ser la B. Entonces te va a generar una rápida aceleración y acá simplemente un leve acomodo. ¿Sí? Le da más timing, le da más acting. Entonces la escala te va a quedar algo así como. Acá puede haber una pose más. ¿Sí? Ahí acelera. Esto es puro Twin Machine, lo que estoy mostrando. Acelera y después lo haces que de a poquito vaya convirtiéndose en la pose B. Esto es mucho más gracioso en el sentido de creíble, ¿no? De que causa risa, que esto que está acá. ¿Sí? Que es más lineal. Bien, ahora bien, apoya contra el pie, pero ojo en esta pose, ¿sí? Habría que encontrar la forma de que el pie vaya rodeando la pelota para que no colisione ahí. Bien, pero esta pose está bien porque realmente lo pisa.
Bien. Otra cosa que destaco de este laburo justamente es que me fuiste mandando cosas, ¿sí? Y eso hace que el resultado final sea mucho mejor a lo que habías arrancado a hacer. Acá, ojo con solamente mover la cabeza, o sea, sé que el resto se está moviendo un toque, pero puedes darle un poco más, ¿sí? Incluso generar un arco, tipo, vos tenés esta pose, tenés pose que el tipo está mirando hacia adelante, ahí, mira hacia adelante, o hacia arriba, hacia allá, y después tenés la pose B que es esta. El tipo lo tenés acá. Ahí, mirando hacia allá. Ahora, vos estás pasando de una a la otra con la cabeza siempre en esta altura. ¿Qué tal si para el intermedio lo agachás un poquito hacia abajo, cosa que el intermedio te queda acá, ¿sí? Entonces vos ahí estás teniendo el principio de arcos. En vez de pasar de una pose A a una pose B de forma lineal, ahí, ¿sí? Pasas de una forma arqueada. Eso te mejora muchísimo el acting. El mismo ejemplo de pique de pelota. Pose A, pose B, pose C. No pasamos de esta manera. Pasamos como si fuese un arco. ¿Eso qué hace? Mejorar muchísimo el timing de la pelota. Bueno, y acá también va a mejorar muchísimo el timing del personaje. Borro, 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 borro. Todas estas porquerías. Ahí, bien. ¿Qué más? El flaquito, ¿sí? Me sigue pasando que cuando se frotan las manos están como muy duras. Movería un toquecín más los dedos, pero no es eso lo que más me molesta. Lo que más me molesta es, ahora os voy a mostrar, esto que pasa acá, ¿sí? Cuando se lleva las manos a la boca, tipo, que cambie la pose también, no que solamente mueva los brazos. O sea, si esta es la pose A, ¿sí? La pose A. Y esta es la pose B, que está sorprendido, le podemos dar, por ejemplo, incluso un acting como, ok, este es el piecito del tipo, ¿sí? No, me quedó muy grande, no me va a entrar. Vamos a usar el que vos tenés para que quede. Piecito ahí. Se me ocurre, ¿no? Quizás antes no te lo mencioné, pero está bueno también incorporarlo. Cintura, fíjate. Ahí para adelante el tipo, ¿sí? Y curvado, como que miro hacia adelante. Oh, ¿sí? Obviamente acá está como Michael Jackson, no tanto, sino un poco más así quizás, más hacia atrás, para que no pierda el equilibrio. Pero cambiar un poco la pose, no solamente lo que yo necesito que se mueva en este caso, que son los brazos, ¿sí? Cambiar un poco todo. Bien, el resto lo veo bien, ¿sí? Hay algunos pops en los IKs, ahí se mueven solo las manos atrás, se nota el brazo que se mueve solo ahí, ¿sí? Pero no es lo que más me molesta. La pelota ahora cae bien, cae derecho. Y nada, eso que te mencioné. Son algunas cositas más para seguir puliendo, obviamente. Pero mejoró muchísimo en todo este tiempo que fuimos corrigiendo, ¿sí? Ojo que se mueve el pie izquierdo solo, ¿sí? Están los dos como en el aire. Ojo eso. En el flaquito, digo, ¿no? Bien, eso. Bueno, vamos a continuar ahora con el blocking acá de Celili, ¿sí? Los blocking igual, la mayoría, excepto de aquellos que no vi nada, simplemente es revisarlos una vez más para recordar bien la acción, porque por lo que vi en general ya estaban todos aprobados, repito, excepto aquellos que no me habían mostrado nada. El blocking este está muy bien, Celili además entregó muchísimas cosas, así que lo vi varias veces el trabajo y... Y entonces supongo que las correcciones que quedan son mínimas, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora el spline. Esperen que me acomodo un cachito acá. Ahí, a ver si esto dibuja bien. Ahí estamos. Perfecto. Bien, vamos a ver el spline. Bien. Bien, ¿eh? Noto algunas cositas, pero en general lo veo bien. Justamente, como decía recién, resultado de tanta corrección y tanto ida y vuelta y mucho feedback. Ok. Noto algunas cosas. Lo que más me llama la atención viéndolo la primera vez es la velocidad de la pelota. Y más que la velocidad,
tiene que ver con el timing, ¿sí? Porque quizás está bien que el punto A sea este y el punto B sea el frame 155. Lo que me molesta es el timing, o sea, la interpolación, por decirlo de alguna manera. Siento que la pelota está mucho tiempo acá en la mano del personaje, y acá digo, en esta pose ya la pelota debería haber salido, ¿sí? Mantenerse arriba un tiempo, un poquito más, y bajar con fuerza. Hay como una frenada también cuando el personaje recibe la pelota, que la frenada en realidad se da, fíjate, frena y como que al final cae de golpe, ¿sí? Es como un micro slow motion que queda raro, que obviamente no es slow motion porque el resto de las cosas no están en slow motion. Creo que se da por la cantidad de poses que planteaste acá. ¿Sí? Yo sacaría poses, dejaría esta pose, esta pose, esta y después perfecto como lo hiciste caer. Eso sería lo primero que veo. Después. Está muy bien el balanceo. ¿Sí? El balanceo este te quedó muy bien. Hay algunas cositas que quizás es por no activar el auto stretch. Que pasan con los IK, fíjate acá el codo. Si yo voy frame por frame, hay momentos donde el codo se flexiona y momentos donde no. Habría que tratar de evitar eso nomás, para mantener la lógica de peso durante toda la animación. Por ejemplo, acá, ¿sí? En realidad, debería estar. Esto está bien, pero este brazo debería estar agarrando más de abajo. Quizás la pelota un poquito más acá, para poder tener ambos brazos extendidos. Pero ya te digo, es muy sutil lo que te faltaría corregir. En general lo veo bastante bien. Acá de la pose estaría bueno la rodilla que no quede tan frente a cámara, sino que quede un toque flexionada. Algo así. Para que no se pierda la forma de la pierna. Y bastantes correcciones respecto a la parte esta, ¿sí? De timing sería lo que estaría fallando el trabajo. El resto lo veo bien. La sorpresa me gusta de él, ¿sí? Quizás estaría bueno que esta segunda pose sea un poco más distinta a esta, sobre todo los brazos, tirarlos quizás un poco más para atrás, abrirlos. Eso, y lo que me hace ruido por último es, fíjate, las manos, ¿sí? Están todo el tiempo abiertas ahí. Estaría bueno que aunque sea el pulgar, está demasiado deformado el pulgar, ahí está muy, muy arriba. Debería estar un cachito más rotado para adelante. Que acá no mantenga todo el tiempo abierta, puede cerrar un poquito y después terminar de abrir, ¿sí? Falta como un poquito más de movilidad a los dedos. Bien, esas serían las correcciones, ¿sí? De todas maneras, el trabajo es bueno y los avances que fui recibiendo también. Bien, vamos con el blocking de Leo. Bien, el blocking funciona, ¿sí? Como blocking va bien. Hay una pose nomás que me llama un poco la atención, que es esta de acá. Ahí está como muy tirado para atrás, ¿sí? Los hombros deben estar un cachito más para adelante, está muy forzada la pose. Pero el resto me cierra bastante bien. En cuanto al blocking, vamos a ver ahora cómo se resolvió la interpolación. Bueno, veo varias cosas para corregir. Voy a ir primero a lo grueso. ¿Y por qué digo lo grueso? Porque veo que hay algunos conceptos que a esta altura de la carrera deberían estar un poco mejor, ¿sí? Y tiene que ver principalmente con lo que se llama timing. Fíjate, hay poses, ¿sí? Vos me estás pasando de esta pose a esta. O sea, el brazo está tardando 1, 2, 3 frames en llegar. Que no me parece mal si quisiste trabajar un poco el pose a pose. Y esa animación más cartoon, donde de golpe hay una pose y en pocos frames cambia a otra. Pero vos fíjate que ese tipo de animaciones, por lo general, no solamente se mueve, acá estás moviéndome solamente el brazo, ¿sí? O sea, el resto del cuerpo, como siempre digo, es un JPG fijo. Entonces, parece más un error que una animación esto. Porque solamente estás moviendo cabecita y brazo. ¿Y el resto del cuerpo qué?
Si vas a hacer un cambio tan abrupto de pose, habría que tratar de también modificar todo el personaje. Es decir, la cadera está bien, podría quedar ahí, pero los pies en todo caso podrían juntarse un cachito más, ¿sí? Esto un poquito más para adelante, como mirando para adelante, ¿sí? La mano acá está bien y me planteas esto así. Pero fíjate que hubo un cambio de pies, de posición del torso, de la cabeza, ¿sí? Eso ya es otra cosa, pero si vos solamente me mueves una parte del cuerpo en tan poco tiempo, queda como que literalmente pasaste blocking a spline y no trabajaste más nada, ¿sí? Lo mismo acá, o sea, es un error que pasa, es un error bastante importante, que está pasando básicamente en los primeros 200 frames. Fíjate, pasa con los dos personajes, ¿sí? Solamente aparte estás moviendo las partes que a vos te interesan. Y en realidad no es así. Uno cuando está animando tiene que mover todo el personaje todo el tiempo. Fíjate acá el grandote. El grandote en este tiempo está fijo, no se mueve para nada. Eso nunca puede pasar, ¿sí? Entonces, estás animando solamente algunas partes de los personajes, cosa que queda mal. Estás animándolas muy rápido, ¿sí? Y el espectador no llega a entender lo que está pasando. O sea, esta pose de acá no se entiende qué es, porque va muy rápido. No le estás dando el timing que necesita. En el blocking funcionaba, pero acá en el spline hay que empezar a trabajar un poco más las pausas, ¿sí? Los balanceos están bien, cuando camina el personaje eso está bien. Ojo acá con el grandote, que vos acá entiendo que vos quisiste hacer como que está esperando, ¿sí? Fíjate que cuando una persona hace eso con el pie, en realidad el pivot está acá, está en el talón, ¿sí? O sea, uno rota el pie desde ahí, no desde esa zona solamente los dedos. Sería imposible hacerlo así. Eso por un lado. Ahora, seguimos. Bien, esto que baja lo veo bien, ¿sí? Lo veo bien, la parte que baja, quizás un poco rápido, despega, o sea, como que pum, sale de golpe, no hay una anticipación, ¿sí? Le falta como ir para atrás y después para adelante. La bajada la veo bien, pero le falta anticipación a esta animación. Acordate que de cualquier acción previamente hay una anticipación, ¿sí? Esta parte es la que más me gusta, el momento en el que el personaje tira, creo que lo trabajaste bien, separaste el torso, la cabeza. Acá me molesta mucho que salga tan de golpe la pelota. O sea, si es una pelota muy pesada, ¿cómo hace el personaje para de golpe en 3 frames levantarla así? ¿Sí? Ojo también acá que se están moviendo ambos pies, pie izquierdo y pie derecho. ¿Sí? Eso nunca puede pasar. La caminata, ok, no la veo mal, pero lo que me está pasando es que la pose del personaje cuando camina le falta, o sea, le quita peso a la pelota. ¿Por qué? Porque cuando uno camina en realidad, con un peso, vos me estás planteando, lo voy a dibujar de perfil. Vos tenés el tipito que está caminando ahí, ¿sí? Ponele ahí el pie con esto acá. Y tiene un peso acá. Entonces el tipo está derecho y está llevando el peso. Técnicamente, esto está haciendo peso en esta zona. Entonces el punto más fuerte de peso es este, que no está teniendo ningún apoyo. Entonces eso, si vos me lo llevas así y es algo tan pesado, probablemente se caiga. Para sumar un poco la línea de acción y para mejorar el tema del equilibrio, tenemos dos formas de llevarlas. Una, que el personaje se incline hacia atrás, tratando de compensar hacia atrás el peso que está llevando, ¿sí? Entonces fíjate que ahí la pelota la lleva más para atrás y el peso va más cercano al pie. Si yo tengo el personaje así. Y los brazos obviamente igual, seguirían teniendo la de abajo. ¿Sí? Y la otra es inclinarlo hacia adelante, o sea, vos podés tener un personaje inclinado hacia adelante, con la pelota bien cerca del cuerpo, agarrándola, y esto es importante, los pasitos que tiene que dar siempre tienen que estar a la misma altura que la pelota, pero si vos me lo planteás derecho, cuando el personaje está derecho con un peso acá, los pasos que dé siempre van a quedar atrás del peso de la pelota, ¿sí? Entonces, mejorar esa pose ayuda mucho más, no solamente a la línea de acción, al acting, pero también a la credibilidad de la física. Bien, lo deja. Acá hay otra cosa que pasa rapidísimo y no se entiende, esto que es, parece hasta un error de animación, porque fíjate, abre el brazo y casi de un frame al otro lo cierra y esta pose de la muñeca quebrada queda muy rara, ¿sí? No se entiende que si es un saludo habría que darle un tiempo, mejorar un toque también la pose, ¿sí? O sea, si es un saludo,
qué sé yo, darle un poco de acting para que el espectador entienda. Juntar un poquito las piernas ahí. Esto está bien, la manito acá me gusta, es un saludo sutil. ¿Sí? Ahí. Qué sé yo, cambiar un poco la pose y que no queden las piernas todo el tiempo tan separadas. Entiendo que estaban separadas para llevar el peso, pero ahora ya no hace falta. Y cuando se va raro, ¿sí? Debo decir que la caminata queda rara porque como que este pie ahí le queda muy lejos el pie izquierdo. Y acá como que arranca despacio y de golpe, ¡pum!, se va rápido. ¿Sí? Pero no es lo que más me molesta igual. Lo que más me molesta, sí, fíjate, dos cosas. Una, algo que no puede pasar, que hay que revisar siempre cuando uno está animando al final, sobre todo, colisionan las cosas. ¿Sí? Ahí hay que cuidar mucho más la animación, el rig. Está entrando el brazo sobre la cadera. ¿Sí? Después, el IK ahí se nota que queda estirado, que queda en el lugar y pasa varias veces en la caminata. Ahí fíjate que se nota que los IKs quedan casi en el lugar. Ahí también, como que a veces los brazos acompañan y a veces se quedan en el lugar. ¿Sí? Eso es importante. Bien, después, el grandote de acá, este personaje. Está llegando todo, fíjate, del frame 357 al 371 al mismo tiempo. Está llegando. Está solamente rotando y moviendo los pies. Si vos vas a moverlo así, también habría que cambiar un poco toda la expresión. Subir el brazo, rotar alguna otra cosa. ¿Sí? Es como una máquina que llega todo al mismo tiempo. Y eso queda raro también. Entonces, básicamente lo que más habría que cambiar este TP es el timing. Ojo con las colisiones, que es algo fundamental que no puede pasar. Dale entonces el tiempo y las pausas que le corresponde a cada cosa. Y darle más metabolismo a la animación, que no solamente se muevan partes específicas de los personajes, sino que todo el tiempo tengan un leve movimiento, una sutileza, que en el dibujo tradicional lo que se hace siempre es redibujar, por ejemplo, si vos tenés, en el dibujo tradicional, si yo tuviese este personaje acá, ¿sí? Si esto fuese un dibujo, ¿no? Te lo estoy calcando. Si vos tenés esto acá, ahí, ahí tenés las piernitas, pa, 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 ahí. En el frame siguiente no se deja el mismo dibujo. ¿Qué es lo que hace el dibujante? Agarra y lo vuelve a dibujar encima, ¿sí? La simple variación automática, porque al no ser máquinas siempre levemente distinto va a ser de las líneas entre sí, es lo que cuando lo reproducís frame a frame genera que el personaje levemente se mueva, ¿sí? Nosotros en 3D no tenemos esta herramienta para poder redibujarlo encima una y otra vez, sino que la tenemos de hecho más fácil. Y da una sensación muy parecida, nunca va a ser igual a la que genera el dibujo tradicional en este caso, pero da una sensación muy parecida, que es la posibilidad de moverlo levemente de. Hay sectores claves. Uno es el torso. Otro es un poquito la cabeza, un poco el pecho, ¿sí? Un gran error es hacer de cuenta que respira inflándole el pecho. Eso queda horrible y parece que el tipo está por explotar. Eso no. Es mover levemente la cadera, acompañar con los icas de las manos, ¿sí? Sutilezas. Lo que se llama también como una especie de idle en videojuego es eso. ¿Sí? Le falta eso a la animación en general. Habría que revisar y pulir todas las cosas que mencioné en la corrección. Palombo, usted ya había visto el blocking y estaba aprobado, me acuerdo, le había comentado alguna corrección, ¿sí? Pero no mucho más que eso. Vamos directamente al spline, porque el blocking ya lo vi, se valora eso, que estuvo trabajándose bastante. Vamos a ver qué tal el spline y a ver si, si este blocking se le dio el timing que corresponde a la hora de intermediar. Vamos. Bueno. Veo varias cosas, ¿sí? Voy a empezar como siempre hago cuando hay detalles muy, muy groseros en el sentido, no en el mal sentido, en el sentido que son muy importantes que tengo que mencionar. Voy a arrancar por eso y después voy más a lo sutil, ¿sí? Lo más grosero que veo es esto, fíjate lo que pasa con la cabeza del personaje de la izquierda acá, ¿sí? Eso en una entrega no puede estar, queda raro, no suma, al menos que no sé, el personaje tenga una actitud así, o sea, si lo justifica la narración, sí, pero no, acá claramente es un error, ¿sí? Fíjate lo que le pasa en la cabeza al personaje de la izquierda, queda rarísimo, ¿bien? Y le pasa después de forma un poco imperceptible, pero acá también, como que la cabeza ahí se vuelve medio loca. Bien, eso es lo que más me llama la atención. Hay tres, cuatro cosas. Esa es una. Otra, es raro esto, ¿sí? ¿Por qué para mover la pierna de este punto, o sea, la pierna derecha del flaquito estoy hablando, ¿eh? De este punto a este punto,
¿Sí? ¿Por qué hace esto para atrás? Es raro que haga esto para atrás por varias cuestiones. Primero, porque en esta pose el personaje está haciendo peso acá. Automáticamente eso pierde el equilibrio. Tenés que inclinarlo más para su lado izquierdo, que es el punto de apoyo actual que tiene. Eso es una cosa. La otra, no queda bien, ¿sí? Queda bastante mal eso. Directamente que pase de este punto a este punto. Y otra cosa es, no está apoyando. Fíjate, el pie derecho toco y me voy. El pie derecho en ningún momento ahí apoya, porque cuando lo dejas apoyar, cuando algo se apoya, vos mínimamente lo tenés que dejar 3 o 4 frames en el lugar. ¿Qué es lo que deberías haber hecho acá? Cuando él se levanta, el pie derecho debería seguir estando en el lugar. Sí, o sea, si vos me planteaste este pie acá, mira, este pie está acá, ¿no? Vos me dijiste, bueno, el tipo se apoya acá y queda ahí. Perfecto, compro, me gusta la idea. Ahora, si esto se va a levantar, no se puede ya estar moviendo el pie. El pie tiene que seguir apoyado ahí, ¿sí? Quizás cambia la cadera acá, pero el pie sigue apoyado. Fíjate qué bien que queda si sigue apoyado ahí. Sigue apoyado y cuando llega ahí, quizás ahí sí acomoda el pie, pero no al mismo tiempo que se levanta, porque si no, no tiene sentido este pie adelante, no apoya en ningún momento. Te desafío que vos hagas esta pose así y vas a ver que si lo intentás hacer, te caes para adelante, ¿sí? Bien, ahora, otro error grosero que estoy notando es esto. Ya. No puede pasar. No puede pasar. Colisiones. ¿Ves que la mano está entrando en la pelotita? ¿Sí? Eso no puede pasar. Después, acá trata siempre cuando se desplaza el pie de darle un pasito, que no quede arrastrando. ¿Sí? Lo de la cabeza ya lo hablamos. Lo que también falta acá es la trayectoria de la pelota, que es extraña, porque la pelota ahí se levanta de golpe. ¿Bien? Que en realidad lo que no está mal que la pelota ahí tenga esa altura, lo que sí está mal es que la pelota acá salga así. ¿Por qué? Porque acuérdate que todos los movimientos y todas las acciones en animación se manejan en arcos, ¿sí? Si vos me planteas que la pelota está por ser lanzada acá, yo voy a esperar que la pose siguiente, el brazo esté acá, en la siguiente acá, en el siguiente acá y en el siguiente acá, porque automáticamente la cabeza lo que traza es un arco entre las diferentes puntas, ¿sí? Pero en cambio vos lo que me estás diciendo es que la pelota sale derecha y se pierde todo este concepto que habíamos trabajado acá de arco y no está bueno. Si vos hubieses trabajado, por ejemplo, la pelota acá, fíjate, en esta pose, ¿sí? En vez de que quede ahí derecha, la hubieses puesto a esta altura, el brazo te iba a quedar mucho mejor extendido y la línea de acción incluso iba a ser mejor, ¿sí? Y no ibas a tener que hacer esto de que la pelota salga derecho y de golpe levantarla para que coincida con el pecho del personaje. Eso por un lado. Por el otro, no tiene sentido que la pelota esté de golpe ahí. Fíjate que pierde velocidad, como por arte de magia. Eso tampoco puede pasar. Tiene que estar llegando con la mayor fuerza posible. ¿Bien? Una cosa que sí yo te había corregido desde el blocking y no la veo acá, es que te dije que el personaje de la izquierda, cuando lanza, ¿sí? Automáticamente el peso tiende a ir para adelante. Entonces, esta pierna debería estar acá. ¿Sí? O sea, una vez que. O sea, esta pose está bien, pero en la pose que sigue, el personaje vos me lo hiciste ir para atrás. Y fíjate que, además de que está colisionando el pie, que eso también está muy mal, debería. El pie que izquierdo tiene que ser de acero para poder soportar todo este peso que está dando el cuerpo al lanzar y después incluso volver para atrás. ¿Sí? Es muy difícil. De forma instintiva lo que uno hace siempre es tratar de compensar este peso que uno tiene tipo hacia adelante, compensarlo con esta pierna que ahora está al huevo y llevarla para adelante y dar unos pasitos y el personaje en vez de quedar acá quedaría más acá adelante. ¿Sí? Eso ya te lo había mencionado la otra vez, acuérdate. Eso por un lado. Ahora, la cabeza acá está haciendo estragos, ¿sí? Como que va para todos lados y queda raro. Entiendo que quizás lo que quisiste hacer fue como que se marea o algo, pero frame a frame queda como un error. El timing de caída me gusta. Esta pose me parece buenísima, ¿sí? Lo que no me parece buenísimo es que la cabeza está colisionando el pecho. Ojo ahí, fíjate que la pera está entrando en el pecho del personaje. Esta pose podría tomarla como algo cartoon, no me disgusta. Lo que sí me disgusta es esto. Fíjate que metiste todo el cuerpo adentro del piso. Eso jamás. ¿Sí? Te desaprueban la toma directamente si haces eso. Nunca, nunca colisionamos así. Porque aparte si le doy play se nota. ¿Sí? No es un frame imperceptible. Se nota que algo raro hay. Me gusta el destiempo que le diste a las piernas. ¿Sí?
O sea, que caigan a destiempo, me parece que está buenísimo eso. Lo que no me gusta es también, ahora estaba viendo, en el personaje de la derecha acá, es que se inclina para atrás, tarda mucho en llevar, fíjate, el pie izquierdo, acá, tarda 1, 2, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Casi un segundo en hacer un paso, imposible, tiene que ser más lento, ¿sí? Y también veo esto, ojo ahí, colisiones. O sea, tiene muchas cosas que hay que pulir realmente. El arco de la pelota, desprolijidades en las colisiones, mejorar los pasitos, mejorar el arco del lanzamiento de la pelota, ¿sí? Evitar movimientos raros en diferentes controladores, evitar también que los pasos queden raros y que los personajes varias veces lo que pasa es que se van desequilibrando, ¿sí? Revisa todo esto que te mencioné porque hay que pulirlo bastante todavía este trabajo, ¿sí? Esto sería la corrección de este. Bueno, estaba viendo el blocking de Gandini. Lo veo bien. Como blocking funciona, vamos a ver ahora qué tal el spline. Bueno, a ver, lo voy a ver una vez más. Bien, vamos con lo primero. Hay algunas colisiones, ¿sí? Que no pueden pasar. Fíjate, ahí las manos están colisionándose. Fíjate ahí, las del izquierdo, ¿no? Estoy empezando, voy a empezar por este personaje primero. Fíjate que están colisionando las manos. Ojo con eso, ¿sí? Eso es bastante importante, no puede pasar. Ahora, acá también, el primer frame ya está la mano adentro de la cadera. Ojo también con eso. Veo un poco lento el estiramiento de los dedos, ¿sí? Esta parte, como que queda todo muy, muy lento y muy lineal. Le daría un poquito más de pausa a este momento. Enfatizar ahí que baje rápido, ¿sí? Jugaría más con eso. Hay un tema de los pies. Fíjate el pie derecho ahí que está todo el tiempo moviéndose un poquito, como que no tiene peso, no tiene apoyo. Algunos keyframes, debes tener un acumulamiento de keyframes en ese controlador que lo que hace es vibrar y dar la sensación de que el personaje nunca está apoyado, ¿sí? Ojo con eso. Lo mismo acá. Está haciendo dar un pasito con la pierna derecha y ahora debería darlo con la izquierda, no de vuelta con la derecha, ¿sí? Bien, acá levanta. Hay un frame acá, a ver si lo puedo ver. Eso. Hay un frame que queda un poco violento, que es este, ¿sí? De acá a acá hay una pose que cambia bastante y de un frame al otro es un poco violento hacerlo. Ojo ahí. Ahora. Ojo, la mano de atrás, que no se está viendo, pero el brazo está haciendo cosas raras. Fíjate que se mueve solo, ¿ves? Tic, 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 tic. Eso queda raro. ¿Bien? Eso respecto al de la izquierda. Ahora, respecto al de la derecha, tiene un par de cositas. Hay una cosa que me encantó, que la te voy a mencionar. Y otras, como por ejemplo esta pose, que le falta trabajar un poco. ¿En qué sentido? Mira, te voy a mostrar. Voy a borrar esto. Vos acá estás diciendo que el tipo está mirando la hora porque está impaciente, ¿sí? Calculo que es eso. Pero la pose no me está dando esa sensación. ¿Por qué? Porque cuando uno está impaciente está nervioso. Y cuando uno está nervioso no está tan relajado como está este personaje, ¿sí? Primero, cerrar el puño. Segundo, darle más. Ahora el tipo está como hecho un flancito, ¿sí? Si yo tuviese que dibujar esto, es como el tipo relajado, ahí, hecho. Mirá. Ahí. Esto ahí. Lo relajaste ahí, ¿sí? Esto lo pusiste acá. Entonces, si yo esta forma la pongo sola, es algo así. Esto así. Esto así. Esto así. Sí, es como que está muy relajado, que está bien, pero no está haciendo. No está sumando a la sensación de que está mirando la hora. Cuando uno está mirando la hora, está, como decía recién, impaciente. Y esto tiene que ser algo, una línea así, ¿sí? No puede ser demasiado en forma de S. ¿Cómo lo haría yo? Agarraría
Y mejoraría un poquito las diferentes partes, porque en lo general, digo, está bien que mire la muñeca y todo, la sensación de que está mirando la hora se entiende, pero enfatizaría más en esto. Esta pierna acá está bien, si querés dejarla. La otra la podés juntar un poquito más, ¿sí? O sea, que estén más juntitas las dos piernas. Y podés hacer dos cosas. Una, ¿viste cuando la gente mira la hora y se inclina un poquito para atrás y la mira como si estuviese tapándose el sol? Ahí. Eso podría ser que se incline para atrás o que se incline para adelante. Ahí. Se inclina para adelante. Perdón, mis dibujos no son lo mejor del mundo, pero son solamente para mostrar. Lo hace, se inclina para adelante. Con la muñeca ahí y la mano en la cintura. ¿Sí? Entonces, vos seguramente dibujás 10 veces mejor que yo, eso seguro, ¿eh? Pero al inclinarle un cachito estás mejorando la línea de acción, ¿sí? Y está haciendo más hincapié en esta zona que es mirar el reloj. Así es como que simplemente moví un poquito el brazo para adelante. Eso sería lo que quiero mencionar, más que nada respecto a esta pose. Después, este paso está tardando mucho. ¿Sí? Debería, el paso ahí ya debería estar dado y después bajar el resto del cuerpo. Ojo con la colisión ahí, fíjate que la mano izquierda está colisionando. No está dando la sensación que lo está agarrando, es como que la mano se acerca y después se le pega la pelota. Quiero resaltar esto que me encantó. ¿Cómo hiciste esto? Que la pelota ruede, me encanta. ¿Sí? O sea, que ruede, suba y baje, me encanta eso, como que se desplaza en la mano, está muy lindo eso. Te quedó re bien. Ahora, estás tomando mucho tiempo para hacer los pasos, lo cual genera que acá el personaje estaría cayendo para la izquierda, ¿sí? Después, otra cosa que llama la atención reproduciéndolo, ojo acá, brazo izquierdo, está dentro del cuerpo, ¿sí? Eso no puede pasar, está muy mal. Otra cosa que me llama mucho la atención es la pelota, es una curva extraña. Vos me estás diciendo que esto lo trabajaste excelente también. O sea, tenés cosas muy buenas y algunas cosas bastante mal. Esto que se está acá, mirá, está re bien. Vos tenés esta pose de la pelota, ¿sí? Voy a ir más para atrás. Tenés esta pose también. Ahí. Voy más para adelante. Tenés esta pose que está muy buena a nivel general, personaje y todo. Después me planteás esta. Vos mirá lo que estás generando, ¿eh? O sea, esto lo quiero resaltar porque está muy bueno también para los demás. Y después me planteas esta. Vos acá hiciste perfectamente un arco, ¿sí? Fíjate, la pelota baja, baja, baja y acá sube. Te quedó excelente eso. La verdad que está muy bien. Interpolaste y el concepto de arco está perfectamente aplicado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La pelota que vos me planteas viene teniendo este arco, entonces yo estoy esperando que la pelota siga, ¿sí? Pero vos de golpe me decís que la pelota, como que por algún tipo de fuerza, baja de golpe al personaje. Y eso hace perder toda la física y la coherencia que venía trayendo hasta acá esto que te mandaste, ¿sí? Eso se pierde muchísimo. Y cuando la pelota cae aparte, como que cae, ¿sí? Cae ahí la pelota, y de golpe acelera y se va. Eso también es rarísimo. ¿Bien? O sea, la física de la pelota en el momento del lanzamiento está mal. La caída del personaje está buena. Me gusta. Es raro esto. Que la cabeza busque la pelota en vez de que la pelota le pegue a la cabeza. Me gusta el rebote que le quisiste dar primero al culito y después al resto. Eso está muy bien. Pero el resto está cayendo todo al mismo tiempo casi, fíjate. Bien, faltaría que el brazo caiga más a destiempo, la pose, faltaría mejorar un toque eso. Bien, hay que pulir bastante este trabajo, ¿sí? Porque tiene cosas muy buenas que hay que mantenerlas y otras cosas que son primordiales a esta altura que hay que pulirlas porque no pueden estar en una animación a nivel profesional, ¿no? Que obviamente no lo estoy evaluando como si fuese algo profesional, pero los estoy preparando para eso. Entonces, hay cuestiones más vinculadas con las colisiones, con las duraciones de algunas cosas, con los timings y demás, que hay que pulirlas, porque si no, en un laburo de estas cosas, por ejemplo, te las desaprueban automáticamente. Bien, estas serían mis correcciones para el TP de GAN.
Bien, vamos con Ruiz. De Ruiz ya había visto el blocking, les había hecho unas correcciones nomás. Pero venía bastante bien. El blocking funciona, ¿sí? Yo lo estaba viendo, funciona lo más bien. Voy a pasar directamente al spline. Bien, veo en general lo que quiero destacar es que el concepto de staging está bien aplicado, ¿sí? O sea, el principio de animación de darle tiempo a cada personaje está perfecto eso. Lo que están fallando son otras cosas más sutiles. O sea, lo grueso funciona. La animación en ese sentido está prolija, ¿sí? ¿A qué me refiero con cosas más sutiles? Ahora lo voy a mencionar. Quiero destacar que esto pasa justamente gracias a que fuiste mandando cosas, fuimos corrigiendo, entonces las correcciones que quedan son mucho más al detalle. Vamos a ver. Primero, lo que me llama la atención es que acá en el personaje flaquito, fíjate las rodillas, se mueven solas, ¿sí? Están bastante raros. Hay algunos controladores ahí que se piantaron y generan ese movimiento bastante extraño. Que físicamente es imposible, ¿sí? Bien. Voy a arrancar con el de la izquierda. Mira, mira. La pose de que mira y mira está muy bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el medio no pasa nada. Tipo, el personaje llega y acá queda congelado, fíjate. Está congelado en estos frames. Siempre hay que moverlo un cachito para lograr el metabolismo. Acá lo mismo, ¿sí? Pic, mover un cachito. Acá cuando se levanta y mira al de enfrente, está llegando pecho y cabeza al mismo tiempo. Aunque sea con un desfasaje de 1 o 2 frames, hace que llegue primero el pecho, después la cabeza. Lo mismo acá, está yendo casi todo al mismo tiempo para adelante, ¿sí? Si se mueve todo para adelante, hasta podrías hacer que dé un pasito para también, para que no quede todo el tiempo clavado en el piso durante casi 4 o 5 segundos, ¿sí? En la misma pose de los pies. Acá podría hacer que me voy a preparar, bueno, doy un pasito hacia adelante. Cuando se frotan las manos está bien. Ojo nomás, fíjate ahí la colisión de los dedos gordos, ¿sí? Ojo ahí eso. Está bueno que le hiciste temblar los coditos un poquito y que estira. Eso está bueno. Me gusta la línea de acción de cuando cae, que te comenté y la corregiste muy bien. Quizás hubiese estado bueno que cuando cae acá... un pie se pueda ir un poquito más para arriba, ¿sí? Como ahí. Más que nada para que sean distintos, o mejor dicho ahí, ¿sí? Para que caigan distintos ambos pies y no queden iguales, están casi ahora de una forma lineal. Como que casi uno tapa completamente al otro. Eso, ¿sí? Ojo acá, mano derecha, está colisionando en el piso, ¿sí? Detalle importante. El timing de la animación lo veo bien y lo veo prolijo. Repito, lo que me falta es metabolismo en los momentos que el personaje, acá por ejemplo, mira para arriba, bien, dale un leve movimiento al personaje de la izquierda, ¿sí? Que respire un cachito en el lugar, eso es lo que me está faltando. Voy con el de la derecha. Acá está moviendo solamente las manitos, ¿ves? Los dedos en realidad. ¿Y el resto del cuerpo qué? Falta eso. Muy bien el balanceo en la segunda parte, porque en esta no. Acá está moviendo la pierna derecha y el resto del cuerpo no se mueve, no se balancea hacia el lado izquierdo. Acá está bien, si ¿sí? Acá le diste un poquito más de movimiento. Acá, ojo con el estiramiento de los ICAs, porque ahí lo estiraste demasiado y se nota cuando lo reproducís en tiempo real que hay un pop ahí. Fíjate. Ahí cuando despega de vuelta, cuando se vuelve a flexionar el brazo izquierdo, el codo, se nota, ¿sí? La solución es nunca estirarlo así por completo o activar el auto stretch. Me pasa también que es como si las manos, y esto es lo que una de las cosas que me molesta, como que las manos no ayudan a contar, y las manos son una de las cosas más importantes a la hora de contar, ¿sí? Están todo el tiempo en la misma pose, fíjate, siempre abierta, siempre abierta, es como si fuese una mano. No, no, no lo quiero decir mal, es una mano ortopédica, o sea, siempre en la misma posición.
Y hay que jugar un poco más con la apertura, cierre de dedos, ¿sí? Me falta eso. En el momento en que este lo levanta, lo veo bastante bien. Me gusta muchísimo cómo laburaste los pasitos. Me gusta muchísimo cómo laburaste esto que te comenté de que tiemble todo el cuerpo, ¿sí? Ojo acá nomás que se me colisiona un poquito la pera dentro del pecho. Ahí, en esa parte, fíjate, ¿ves? Ahí, está todo colisionando. Y cuando lo suelta, el timing de la pelota está bien. Me gusta también cómo hiciste rebotar al de la izquierda y cómo le diste el destiempo a las diferentes partes. Lo que no me gusta acá, una vez más, es la mano derecha que deja de actuar acá. Fíjate, queda como congelada, ¿sí? Ahí. Y queda muy raro, muy rara esta pose final del tipo haciendo musculito. ¿Por qué digo muy rara? Porque solamente estás laburando la parte, o sea, vos querés decir, o sea, el mensaje que vos querés transmitir es, el tipo está diciendo qué musculoso que soy. Lo cual me parece genial. Ese mensaje vos lo estás transmitiendo solamente con esta parte del cuerpo. ¿Qué significa eso? Que si yo esto lo tacho, mira, lo voy a borrar. ¿Bien? El resto del cuerpo no me está diciendo eso. Entonces, lo que vos tendrías que hacer es que todo el cuerpo sume a eso. Aunque lo más importante desde ya sea el músculo, el resto del cuerpo tiene que estar diciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo logramos esto? Mejorando la línea de acción. Un tipo que se la cree, por así decirlo, siempre va a tener esta línea de acción y la forma va a ser de chiquito a grande. ¿Sí? Ahí, de chiquito a grande. Entonces, acá lo que haría yo es, cadera obviamente la mantenés ahí, pero los pies los podés juntar un toque más. Espera que me quedaron los pies más cortos que los del personaje. Si vos tenés la cadera ahí, podés este pie llevarlo acá. El otro pie ahí para adelante. Quedó un poquito largo, no importa. Y acá viene la parte importante. Fíjate el cuerpo. El cuerpo, el pecho, los va a tener curvado. ¿Sí? Ahí. Ahí los va a tener. Sacando pecho. Pura curva, pura línea de acción. Ahí. Y la cabeza mirando hacia arriba. Porque se la cree. No va a mirar hacia abajo a alguien que no es humilde. ¿Sí? Entonces, mira hacia arriba. Ahí. Ahí mira hacia arriba. Obviamente que esta pose del músculo está perfecta, lo que hiciste. Musculito, musculito. Ahí. Y el puño. ¿Sí? Y esto todavía podés enfatizarlo un cacho más. Sale. Igual lo habías hecho, está bastante bien ya. Y entra. ¿Sí? Entonces vos ahora estás contando desde la planta de los pies, que arranca en chiquito, hasta arriba, estás logrando esta forma. Y estás enfatizando muchísimo más. No solamente mejorando la línea de acción, sino enfatizando la sensación de que soy el más, el que la tiene más grande, ¿sí? Por decirlo de una manera sutil, sin caer en lo burdo. Que está perfecto, ¿sí? O sea, la intención está perfecta, faltaría mejorarlo en ese aspecto. El resto de la animación, repito, lo que es timing, me gustó muchísimo. Me falta mucho metabolismo y me falta cuidar algunas sutilezas de colisiones, ¿sí? Y línea de acción. Destaco de ese trabajo las preentregas que fuiste haciendo y las correcciones que aplicaste a las entregas, ¿sí? Y acordate también trabajar un poquito más la forma de las manos, ¿bien? Bueno, vamos con Velázquez, estaba viendo acá el blocking. Bien, como blocking funciona bien. Bien, vamos a pasar al spline. Estaba viendo que me mandaste tres versiones, está bien, de diferentes partes, eso está bueno. Vamos a pasar ahora al spline, porque ya había visto algo de esto yo, así que me quedo tranquilo. Vamos primero a este spline, que me gusta que me lo mandaste bien de perfil. Bien, en este voy a aprovechar esto para primero corregir el desplazamiento de la pelota, ¿sí? Y para esto voy a retomar el clásico ejercicio de pique de pelota, donde vos tenés pose A, pose B arriba de todo y pose C. ¿Sí? Espera que lo voy a dibujar un cachito más en el piso acá. Y pose C. Y la aceleración describe lo siguiente: la pelota sale con fuerza, entonces el próximo keyframe estaría acá. Le voy a dar también un poquito de stretch y squash. Y a medida que llega,
los dibujos se van acumulando más, ¿sí? Para justamente generar la sensación de que se mantiene suspendida por un tiempo. Y después vuelve a caer con fuerza hasta llegar de vuelta abajo. Entonces, tanto cuando sale como cuando llega, la cantidad de dibujos o de keyframes son menores, ¿sí? O sea, el timing es más chico. Entonces, fíjate acá. Vos estás teniendo, acá cuando la pelota llega, está como frenándose. ¿Ves? Y cada vez hay menos dibujos. Bueno, eso no está bien, ¿sí? Vos en realidad, el arco que estás describiendo es perfecto. Lo que no es perfecto es el timing que está teniendo la pelota. Voy a pasar ahora a otro playlist para ver mejor los movimientos de este. Bueno, vamos a ver los movimientos primero del personaje este, ¿sí? El de la derecha. Primero lo que me está pasando con esta animación es que está levantando la pelota como muy rápido, ¿sí? Es como que se agacha y la pelota, fíjate que se empieza a levantar antes de él poder agarrarla. Eso es un error primero, ¿sí? Y se levanta a los pedos. Dale un poquito más de tiempo. También cuando se levanta estaría bueno que torso llegue primero, cabeza después. Que cuando se esté levantando tenga un poco más esta curva, ¿sí? O sea, la cabeza recién que esté por ahí y el torso un poquito más arriba. Bien, eso te va a ayudar a mejorar muchísimo la línea de acción del personaje. Fíjate, ahí. Y también te va a ayudar a que cuando el personaje llega, automáticamente la cabeza te va a llegar un toque después. Acá cuando da este pasito no se está balanceando, ¿sí? O sea, debería inclinarse acá, un poquito para la izquierda. Cuando saca el saque de vóley, fíjate, ¿eh? Además de la colisión que está teniendo la mano, ojo con eso, con la pelota, me está pasando que la pelota no está golpeando, o sea, la mano no está, está al costado de la pelota, no está pegándole de abajo, ¿sí? Y además, fíjate vos que otra vez lo mismo, tenés la pierna en el aire y el cuerpo se está cayendo para el lado derecho, no está balanceándose. Cuando uno hace un saque de vóley, lo que hace acá es inclinar todo el cuerpo, ¿sí? O sea, cuando uno saca, no solamente lo que recomiendan es sacar con el brazo, sino también trabajar la fuerza con todo el cuerpo. Entonces, si vos tenés, cuando está tirando, en realidad vos la pose que tenés que plantear es acompañar el tiro con todo el cuerpo. Esto significa que este pie me parece perfecto que está acá, ¿sí? O sea, el pie este, el punto de apoyo está muy bien. Este debería seguir atrás, no debería irse de atrás, ¿sí? Debería estar atrás. Y el resto del cuerpo debería inclinarse hacia adelante hasta el último momento que pueda acompañar a la pelota. Bien, entonces acompaña, o sea, sostiene la pelota, la tiene el mayor tiempo posible para poder darle la mayor fuerza, ¿sí? O sea, te faltó inclinar todo el cuerpo y lograr esta línea de acción, ¿sí? Que vos la tenés muy derechita. Siempre el cuerpo va inclinando para el lado que va a tirar la pelota en este caso. Ojo también la colisión, eso es fundamental, sí, hay que revisarlo siempre al final. Y queda como pose A, pose B, ¿sí? Y en el medio simplemente es pura interpolación. Me falta un poco más de animación en el medio. O sea, queda como la interpolación sola, lo mismo de antes. Me falta que llegue primero un brazo, después el otro. Trabajar un poco quizás más el movimiento de los dedos, ¿sí? La pose esta compro, me gusta. Pero ojo ahí que se está estirando el IK en la pierna izquierda, fíjate. Ahí se está estirando demasiado el IK de la pierna izquierda, ¿sí? Esas como correcciones para este personaje. Acá también, una cosa fundamental que me estaba olvidando, la anticipación, ¿sí? O sea, cuando está bien que baje, pero acá está bajando y acá tiene que volver a bajar, ¿sí? O sea, baja con más fuerza para salir con fuerza. Y si va a bajar el personaje, la pelota está quedando, ¿viste? Como el Steadicam, donde todo el cuerpo se mueve, pero la pelota queda en el lugar, como la cabeza de las lechuzas, ¿viste? Que mueven el cuerpo y siempre la cabeza queda en el lugar. Bueno, acá lo mismo. La pelota, si el cuerpo baja, la mano baja acá, baja a la altura de la rodilla, no puede quedarse en el lugar. Bien, eso. Vamos con el otro personaje. Bien. Hay un cambio muy brusco de esta pose a esta, ¿sí? Darle un poquito más de tiempo.
Esto está bueno, que vaya por un lado y para el otro, me gusta. El pie para adelante y para atrás dura muy poco tiempo adelante y después vuelve atrás, ¿sí? Déjalo adelante en todo caso. Esta pose acá está desequilibrada porque este pie está muy adelante y este está justito y el culo se estaría cayendo para atrás. Me gusta esto, este pasito que da cuando se acomoda para recibir, me encanta. Pero ojo que estás volviendo ahí el pie izquierdo y está patinando otra vez hacia adelante. Sí, o sea, este acomodo ahí me encanta, pero tendrías que dejar ambos pies ya ahí, ¿sí? La pose de vóley está excelente, o sea, esto está buenísimo. Pero fíjate, estás pegándole solo con los brazos. ¿Y el resto del cuerpo qué? O sea, el cuerpo tiene que subir al mismo tiempo que le estás pegando a la pelota, ¿sí? Porque lo mismo que antes, vos le pegás con todo el cuerpo. ¿Bien? Y cuando la pelota baja también, mínimamente, que el personaje tú se agache un poquito y la reciba. ¿Bien? Estas serían las correcciones para el trabajo práctico de Florencia Velázquez. Ok, vamos con Vázquez. Estaba viendo acá el blogging. Nunca vi nada de él, así que vamos a ver todo de cero. Bien. El blocking es bueno, ¿eh? Me encanta esa pose del grandote, me parece buenísima. Me hace un poco de ruido, pero vamos a ver qué tal. Bueno, primero si el dedo ese, el dedo gordo, está demasiado hacia atrás. Sí, debería estar un toque más hacia adelante. Es imposible. Casi que el dedo esté tan derecho a esa altura. Me hace un poco de ruido esto que queda muy rápido, estas poses, pero vamos a ver en el spline cómo se resolvieron. Y también, si tuviese que corregir alguna pose desde el blocking, hubiese estado bueno ver alguna preentrega antes. Es esto, ¿sí? Las patitas están muy derechas ambas. En esta pose hubiese estado bueno jugar un poco más con esto que te voy a mostrar ahora. Esto más hacia afuera, ¿sí? Ahí. ¿Para qué? Para que una patita apunte también hacia allá, otra hacia acá, quede más natural. Y para que no quede esto, siempre digo, frente a cámara que queda mal, ¿sí? Siempre tratar de lograr que se note el perfil de las cosas. Bien, vamos a ver el spline, ¿sí? Porque el blocking me gustó. Bien, se entiende la historia. O sea, el staging está bien, ¿sí? Cada personaje tiene su momento. Pero está muy rápido el resto. Digo, fíjate que acá al principio pasa que los dos personajes se están moviendo al mismo tiempo acá. ¿Sí? O sea, los dos levantan los brazos al mismo tiempo. El espectador ahí no sabe a dónde mirar. ¿Bien? Me encanta esto, la idea del desafío, eso está buenísimo. ¿Sí? Pero está muy rápido esto. Y es raro, ojo ahí, que el cuerpo se vaya para atrás y el hombro de golpe está casi en el pecho izquierdo. ¿Sí? Eso quedó medio raro la pose ahí. Viéndola en esta perspectiva me doy cuenta. Está muy rápido esto, ¿sí? O sea, el cambio ahí lo noto muy, muy rápido. Y aparte, o sea, puntualmente lo que me estoy dando cuenta es que no me molesta este cambio, ¿sí? O sea, la velocidad. Lo que me molesta es que todo tiene ese timing, tipo. Es como que va todo siguiendo un ritmo y no tiene cada cosa la pausa que se merece. O sea, yo lo que haría es, señalo, ¿bien? Yo me señalo el músculo y me quedo un cacho ahí en el lugar, me doy besitos en el músculo, me muevo un poquito, ¿sí? Mientras ahí hago actuar al flaquito. Una vez que termina eso y que el espectador entendió, ¡pum! Me pongo derecho. Un segundo, respiro, ¿sí? Tum, tum, camino, me planto, voy a levantar la pelota, doy un segundo al espectador para que entienda. Ojo acá, que te quedó mal la rodilla, ¿sí? Te quedó la rodilla para el costado y el pie para adelante, ahí se estaría quebrando todo. Un segundo, ¿sí? Ahora, levanto, dale un segundo a que agarre, que haga un poquito de fuerza, aunque no le cueste, pero que haga un poquito de fuerza. Mantengo, tiemblo un poquito y después, ¡pum! Suelto. Suelto, lo miro. Ojo ahí la colisión de la pera con el pecho. ¿Sí? Y le digo, bueno, ahora te toca a vos. ¿Bien? Y me cruzo de brazos. Eso. ¿Sí? Le falta mucho laburo a eso. Le falta laburo al timing. Porque, repito, te queda como. Fíjate que si vos ponés como un. Mirá. Tac, 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 tac,
una acción atrás de la otra y no tienen el tiempo que se merece cada una, ¿sí? Falta laburar esas pausas. Las poses están muy bien en general, excepto esa que te marqué de la rodilla, alguna de la pierna, pero nada más. El de la izquierda juega muy bien con eso acá, con la tensión de, uy, 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 ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y sale corriendo. Sale corriendo un poco rápido, ¿sí? No se llega a entender porque aparte queda ahí, termina ahí la toma. O sea, hubiese estado bueno que salga corriendo y termine de correr hasta el final, o sea, que salga de cámara. Pero una cosa importante, mira. Acá, ¿sí? La pose de corrida, o sea, trabajaste mal los brazos. La corrida es igual que la caminata en ese sentido. Nunca el mismo brazo. Vos tenés brazo izquierdo, ¿sí? Pierna izquierda, no. Si la pierna izquierda está para adelante, el brazo izquierdo va para atrás. Siempre cruzado. Igual, igual que la caminata. Eso. ¿Bien? Y acá, lo mismo que marqué también a los demás chicos es, fíjate que estás pasando de esta pose a esta todo al mismo tiempo. Dale un poco más de destiempo. Que llegue primero el torso, después la cabeza, después un brazo, después el otro. Y dale movilidad a las cosas. Le falta metabolismo. Tenés ahí el grandote congelado casi. Todo este tiempo. Congelado, congelado, congelado. Le falta movimiento. ¿Sí? Lo mismo acá con el chiquito. ¿Bien? Fíjate ahí. Quieto, 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 quieto. Mínimamente que se mueva un poquito en el lugar. Las poses del chiquito me gustan, pero le falta eso. Ojo ahí con forzar el IK de la pierna izquierda. Fíjate que ahí hay unos frames donde se está levantando todo el cuerpo. Mirá. Fíjate vos entre el frame 167, 68, 69, 70, 71. Se levanta todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque forzaste mucho el IK de la pierna izquierda. Ojo con eso. Bien. Varias cosas para pulir. Me gustan muchas otras. ¿Sí? Así que nada, después voy a pensar bien, bien la nota. Pero, o sea, bien. Creo yo que lo que le falló mucho a este trabajo no solamente fue lo que mencioné, sino que no lo vi antes. Si hubiese visto algunas cosas antes, hubiésemos detectado varias de estas cuestiones que mencioné, de pose sobre todo, y quizás de timing a tiempo, ¿sí? Una lástima. Pero bien, continuamos. Bien, vamos con Romano. Acá quiero mencionar algunas cosas que estaba viendo antes de arrancar, que son el tema de los playblasts, ¿sí? Y la consigna. La consigna era muy clara, decía QuickTime H264 1920x1080. Yo acá lo estoy teniendo en un punto AVI, ¿sí? Ahí ya arrancamos mal. Quizás la calidad la puedo dejar pasar, pero el tema del formato, ¿sí? Que lo tengo acá, está en punto AVI, los tres, ¿sí? Y eso lo que genera es que fíjate lo que me está pesando el archivo: 500 MB, 700 MB, 700 MB por un playlist, que no, ni un render pesa eso, ¿sí? Entonces, a ver si me lo deja abrir en el mismo programa que estaba trabajando. Pero bueno, eso ya está. No, esto no. Seleccioné la base, ¿qué hice? Esto ya me está generando que la nota tenga que bajar. ¿Sí? Eso, importante. Vamos a ver primero el blocking. Que creo que había visto algo ya del blocking. Bien, el blocking funciona, ¿sí? El planteo de poses está bien. Me gusta mucho, mira, esta mirada de los dos ahí como que se miren. Me falla un poco la mirada de la izquierda, ¿eh? El de la izquierda tendría que estar mirando un poquito más abajo. Pero me gusta eso. Vamos a ver si en el spline le diste el tiempo para que caiga en gracia eso que me gustó. Vamos a pasar al spline directamente, ¿sí? Que asumo que es este. No, este también es blocking. Vamos a ver este. Bueno, es este, pero ya antes de arrancar. Otra cosa que va a bajar puntos también. La consigna no, en realidad. Esto no estaba en la consigna. Pero era algo que lo pedí todas las clases. Sí, son los controladores apagados en los personajes. Eso es importante. Bueno,
En términos generales, viendo la animación, tiene muchas cosas para corregir, muchísimas. Varias de ellas que tienen que ver con cuestiones más básicas, que a esta altura de la carrera se supone que deberían estar mucho más afianzadas. Que tiene que ver con cuestiones de timing, ¿sí? Hay un personaje que es el de la derecha, que fíjate acá lo que hace. Está interpolando, no se entiende lo que hace. ¿Sí? O sea, está en una pose a una pose en cámara lenta y de golpe acelera. Queda muy raro, ¿sí? No se entiende qué es lo que está pasando. En términos generales, lo que me pasa es que siento que pasaste del blocking al spline y no trabajaste los intermedios. Simplemente te quedó todo interpolado. Los pasos son larguísimos. Fíjate acá el personaje de la izquierda que quedan los pasos larguísimos. Los dos pies se están moviendo al mismo tiempo, que es un resultado que pasa a veces cuando uno pasa del blocking a spline, que es lo que hay que empezar a trabajar. Más allá de eso, me pasa también que no están cuidados las articulaciones de los personajes. Acá de un frame para a otro, el codo, ¿sí? Se mueve de una manera muy extraña. Acá, ojo con eso, el codo quedó totalmente invertido, ¿sí? En esta pose el codo quedó invertidísimo, quedó roto el rig, no se está cuidando el rig. Acá el IK de la mano derecha, estoy hablando del grandote, ¿sí? Quedó en el lugar todo el tiempo. Bueno, acá lo del pasito que ya te mencionaba. La pelota no parece que la está agarrando el personaje porque se mueve a otro tiempo, ¿sí? No es que está emparentada la mano, o al menos no parece. Es como que está flotando, ¿sí? Ojo con eso. Ahí la mano patina de la pelota y los dedos están colisionando la punta de los dedos con la pelota. Acá lo mismo pasa con el codo. De un frame a otro se va para atrás. Y acá te está buchoneando también el controlador. Fíjate, el controlador lo evidencia. De golpe, de un frame a otro, ¡pum! El controlador se fue para atrás. Le falta mucho timing, le falta pausas, le falta al espectador entender qué es lo que está pasando. Que con el blocking sí se entendía, pero con el spline falló. ¿Sí? Falta mucho laburo a eso. El personaje de la derecha, esto está rarísimo. ¿Sí? Que se mueva todo al mismo tiempo y no sabemos qué es. Ojo a la colisión de la rodilla ahí con la mano izquierda. Esto quedó muy mal en el personaje de la derecha. Así que nada, faltaría trabajarlo. Y algo que es mucho más básico, recordá leer las consignas, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con. Mira, más de calidad, si no es 1920x1080, ponle que lo dejo pasar, pero sí el tema de los controladores, pero más que nada el tema del formato. Si el formato es QuickTime H264, que lo vengo repitiendo el primer día y lo mostré en clase, no se puede entregar un AVI, ¿bien? Ojo, acá también estaba viendo la mano izquierda del personaje, que los controladores me tapan mucho y no me dejan ver, pero me parece que también es algo raro. La pera está siempre colisionando con el pecho del personaje. Bien. Varios conceptos que se supone que ya deberían haberse aprendido a esta altura. Hubiese estado bueno ver el spline antes de la entrega final, porque yo solamente estuve viendo el blocking. ¿Sí? Quizás un par de días antes de haber mandado el spline hubiésemos podido trabajar algunas cuestiones. Pero bueno, ahora te las estoy diciendo ahora y nada, va a haber que pulirlas para la próxima. Estas serían las correcciones para el TP de Romano. Vamos por último con Martínez, que recién ya vi el blocking, ya había visto la otra vez, e incluso había visto cosas del spline, así que paso directamente a esto. ¿Es una especie de increíble Hulk el de la izquierda? Ok. Bueno, primero, varias cosas. Vamos a ver. Me está pasando que te acordás que te había mencionado y algunas cosas las corregiste y otras no. Que los IKs a veces quedan medio congelados. Pero fíjate que sigue pasando. La mano izquierda, brazo de izquierdo, tiene que mínimamente acompañar el movimiento. O sea, si está cruzado de brazos, la mano izquierda, perdón, la mano derecha, la que está en negro, ¿sí? Debería acompañar el movimiento del brazo del personaje y no lo está haciendo. Bien, eso es un error bastante grande que salta a la vista, porque se nota que el IK está congelado en el espacio. Segundo, ojo a las colisiones. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Fíjate, está entrando dentro de la mano. Quedó muy mal. Eso. Después, más adelante, creo que no vuelve a pasar. A ver. Ahí un poquito. Colisión.
vos estarás diciendo, bueno, pero es una boludez. No, no es una boludez, se corrige. Esto se corrige y te mandan a volver a hacer la toma por esto. Es una pavada que se puede corregir con tiempo. Bueno, vamos con el grandote ahora, que es el que quizás más errores noto que tiene, porque obviamente es el que más se mueve. Primero, vamos, primero lo primero. Acá. Se agacha. Bien, siempre me hizo un poco de ruido que primero las manos vayan para adelante y después para atrás, pero no digo nada porque es algo válido. Lo que sí me molesta es que se estiren demasiado los cicas y genere, cuando lo reproduzco, ese pequeño saltito, ese bendito pop. Que es justamente, tratamos de evitarlo o activando el auto-stretch, ¿sí? O también tratamos de evitarlo no flexionando del todo los cicas. Esas son las dos opciones que tenemos. En tu caso flexionaste del todo los cicas y eso es lo que sucede, ¿sí? Otra cosa que me pasa es la siguiente. Acá cuando levanta, fíjate, ahí la pierna derecha da un pasito para adelante y después para atrás. No tiene mucho sentido, la verdad. Digo, si lo hubiese dejado ahí estaba perfecto, ¿sí? No tiene ningún sentido de ser ese pasito. Y lo que hace encima es sabotearte porque, mira, en el momento que el pie está en el aire, el torso sigue en el lugar. Entonces estaría cayendo para el lado izquierdo, ¿sí? Entiendo que quizás inclinaste un poquito para la derecha el pecho, pero en realidad lo que te falta hacer acá es llevar el torso para acá. Ahí, ¿sí? Para ese lado. Entonces ahí se va a equilibrar. Pero yo te digo, ese paso no tiene ningún sentido. Aparte, como que llega y se va, ¿sí? No permanece afirmado en ningún lugar. Después, acá, me gusta que señale con la mano derecha. Lo que no me gusta es que se mueva el pie derecho al mismo tiempo. No hay ningún punto de apoyo acá porque se está moviendo todo. También acá se están moviendo los dos pies al mismo tiempo, ¿sí? Eso es un error. Después acá también cuando apoya, el pie izquierdo no queda firme, sino que se mueve, da unos pequeños temblequeos en el piso, ¿bien? Y lo que más me sigue molestando es esta pose a la hora de levantar la pelota. Entiendo que vos tenías pose A, por acá abajo ponele, y pose B acá arriba, ¿sí? Y elegiste quizás darle un arco para adentro, y la llevaste acá a la pelota. En realidad, deberías haber dado un arco para afuera, entonces la pelota iba a seguir esta trayectoria. La mano se iba a estirar más, la línea de acción iba a quedar mejor y no iba a quedar todo así apretujado en este tipo de poses donde no se entiende bien lo que está pasando. La anticipación está bien, del lanzamiento ya te dije que me molesta los dos pies que se mueven al mismo tiempo, ¿bien? Ojo, las colisiones ahí, mirá la rodilla, le hiciste un implante de pelota a la rodilla, ¿sí? Eso. Ahora, respecto a la acción en general de los dos, acá me hubiese gustado también un poquito de movimiento de dedos en el brazo derecho. ¿Sí? Queda como muy fija la mano en el brazo derecho todo este tiempo. Haber jugado un poco con el overlapping en los dedos. Digo, si la mano va de atrás para adelante, bueno, los dedos podés hacer que tiendan un poco más a la pose anterior. O al revés, si va la mano de adelante para atrás, acá los dedos podrían estar en una pose más así. Eso le suma muchísimo más línea de acción, ¿sí? Y overlapping a las cosas. Al margen de eso, siempre me llamó la atención cuando lo vi desde el blocking. La primera vez que lo vi no me di cuenta que le pegaba la pelota al de la derecha. Y siempre pensé que nunca lanzaba la pelota, que te faltaba animar la pelota, ¿sí? Porque la veía acá y de golpe en la mano de vuelta. Si parpadeas un toque te perdés todo. Ahora lo enfatizaste más con el movimiento del cuerpo de este. Antes solamente se movía la cabeza, lo cual era peor. Pero lo que me acabo de dar cuenta que da la sensación del todo que no se va la pelota es que la mano esta, a ver, si vos recibís una pelota nunca la podés recibir con la mano hacia adelante. Esta mano debería estar ahora girada para poder recibir la pelota, porque fíjate lo que te he visto obligado a hacer, colisionar la pelota con los dedos para que obviamente llegue ahí, ¿sí? Eso está muy mal, ojo con eso, es algo que se ve, se percibe enseguida, no la colisión pero sí la pose de la mano que no la recibe. Bien, me gusta mucho sí cuando recibe la pelota, pum, que el brazo se va para atrás. Eso está buenísimo. Bien, en términos generales eso, ¿sí? Ojo las colisiones acá que ya te había mencionado, creo, ahí con los bracitos varias veces. Bueno, no tengo muchas más correcciones para hacer de esto, ¿sí? No hubo ninguna que diga, wow, esto es una corrección muy muy importante, pero sí hay varias que, ojo, hay que prestar atención para el próximo laburo, ¿sí? O sea, el laburo no lo noto, como que le falta mucho, o cosas que a esta altura de la carrera deberían tenerse en cuenta,
pero sí cosas que a esta altura de la carrera hay que empezar a mejorar para pulir cada vez más nuestras animaciones. Esta sería mi devolución entonces para el trabajo de Lucas Martínez y creo que con este sí termino de dar todas las devoluciones. En general, igual seguramente se los escriba. El problema que más noté fue metabolismo, falta de animación de manos, timing, ¿sí? Y algunas cuestiones vinculadas con la línea de acción. Hay de todo un poco, las notas las voy a estar subiendo en estos días, calculo. Igual no voy a subir el video sin antes subir las notas. Así que si ven el video, entren en el FTP. La idea de este video no es exponer para todos cuántos les hago cada uno, eso me parece que es una cuestión íntima. Pero lo que sí me interesa es que todos puedan ver las correcciones de todos, para ver a veces problemas que uno ve reflejado en el otro, o algunas cosas que le menciona a uno y que al otro quizás no. Está bueno que todas puedan ver las correcciones de todos. No es la idea mía decir las notas ahora porque tampoco las tengo bien cerradas, pero sí darles una devolución bien detallada, porque a ver, la animación es un trabajo que requiere paciencia. Y si ustedes se tomaron el trabajo y la paciencia de hacer estas cosas, que les van a servir a ustedes, yo mínimamente tengo que tomarme la misma paciencia para poder devolverles todo este trabajo que estuvieron haciendo. Así que nada, nos vemos en la próxima clase. Sigan mejorando, sigan avanzando. Pueden, o sea, si por más que el laburo lo vean aprobado, si quieren corregir para mejorar.